Bienvenidos al programa número 4 de la segunda temporada de esta noche. Le quiero agradecer muchísimo a toda la gente que lunes a lunes sintoniza esta noche en vivo. Si ustedes están a través de Facebook, les pido por favor que me ayuden a compartir. Y si están en YouTube, es momento de que se suscriban. Así arrancamos esta noche. ¿Qué te me quedabas viendo? ¿Todo bien? Travesuras presenta. Warrior presenta. Oigan, un gustazo el día de hoy tener a una mujer que la queremos muchísimo en Monterrey y todo el norte del país. Sin duda, una mujer ejemplar, empresaria, conductora de televisión, animadora infantil, educadora y un ícono en nuestra televisión regiomontana. Hoy es un placer recibir a Elizabeth Zúñiga. Bienvenida, Elizabeth, ¿cómo estás? Pues aquí llegando. Una hora para transformarme de muñequita Elizabeth a Elizabeth Zúñiga. ¿Tuviste? Especialmente para ustedes, para que pregunten lo que les interese, lo que les sume en su vida. Aquí está su servidora. Oye, pero venías corriendo, te venía tocó chambear. Venía corriendo porque tenía eventos y ya te había varias veces dicho, no, hasta el otro lunes, bueno, el otro, es que me voy de vacaciones. Y dije, ahora otra vez. Yo dije, a lo mejor y cumpleaños no quiere venir. Una niña fue a festejarse a la casita de las muñequitas, hay que cumplir para que esto también te salga correcto. Exitoso. Perfecto, muy bien. Elizabeth Zúñiga Lozano. ¿Verdad? Sí, mi vida. Estaba viendo que naciste un 10 de diciembre, que es día del animador infantil. Sí. O sea, desde que naciste traía ya el sello de a lo que te ibas a dedicar. Claro. ¿Puedo decir el año? Sí. 1960. Sí, es diciembre. Decir, si Dios quiere, este año cumples 61 años. Uh-huh. Antes de que llegaras, platicábamos y decíamos, 61 años, yo tengo la mitad y ando cansado. ¿Cómo le haces para andar en friega? Rodearte de personas jóvenes, angelitos. Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, terminé el programa y Dani, ay, déjame te maquillo, te quito lo de muñequita. Y Jorge Rivera me dijo, oye, te peino rápido, te hago unos curlies, te consigo un vestido dorado que a ti te guste. Y el chiste es cumplir. ¿Qué? Porque correcto. Hay un propósito. Tienes un propósito, que a ratito vamos a platicar de él. Sí. Platícame, llegas el 10 de diciembre del 60 a una familia, eres la primera de tus papás. Primera. Más bien vengo siendo la segunda, pero primera. A ver, ¿cómo fue eso? La primera, pero segunda, pero primera. Primero nace Lupita, uh-huh. Una hermana mía, la mayor, falleció del corazón. Ok. ¿No te lo sabías? No sabíamos. Y recién nacida. Recién nacida. O sea, sí alcanzó a nacer. Nació, estaba enfermita del corazón, uh-huh. Lupita, y murió. Ok. ¿Llegas tú, entonces? Llego yo al año. Ok. Pues imagínate, con toda la alegría y el estrés y todo. Y hasta cierto punto el miedo de tus papás. De mi mamá, sí, sobre todo. Y mi papá, pues, falleció la primera y luego yo nací. Okay. ¿Y llegas a una familia donde te chiflaban mucho? O te me ponían mucha atención. Okay. Pues es que tiene que ir combinadito entre que mucha atención y también... que te platicaré cierto, pues, temor y miedo. Tiene que haber, yo me imagino. Ok. Y cuando vas creciendo y llegan más hermanitos a casa, ¿te tocó ser esa hermana responsable que los regañaba o eras pasalona? Pues, fíjate que yo nací un 10 de diciembre y al año nacieron mis hermanas cuatas, Dora y Nora. ¡Dos! ¡Órale! Okay. A destronarme en ese momento. Cuando está chica, eso es lo que piensas. Oye, ¿segura que no te quieres poner el cojín? No, así estoy bien. Ah, bueno, ok. Así estoy bien porque ando mitad muñequita, mitad... Ok. Elizabeth. Con el cabello. Llegan tus dos hermanas cuatas. Uh-huh. Ok, ¿y sentiste ese celo?
¿De hermana? Yo no me acuerdo, mi mamá dice que sí. Ok. Pues yo me imagino, o sea, me pongo en el lugar de una niña de un año y luego ella cuida, luego nacen dos, pues tiene que haber. Por más que tu mamá te dé mucha atención, pues me imagino que tiene que haber habido algo de celos. ¿Cuál fue el primer contacto con educación? ¿Fue kinder, primaria, qué fue? ¿Maternal o qué te tocó conocer por primera vez de niña? ¿De niña? ¿Cómo? Uh-huh. Yo hice primaria, kinder, hice mi secundaria. Sí, preescolar kinder. También okay. Hice. ¿Y te acuerdas de cómo eran las maestras en preescolar? Sí, me encantaban, era lo mejor. Como yo fui una niña muy inquieta, entonces el salirte de tu casa, dice mamá, todo el mundo lloraba. Y tú, feliz de salirte. ¡Qué bárbara! Ya y salir, y conocí ahí a mi maestra Esperancita, falleció también, muy joven. Y era algo de familiar de nosotros, sí me marcó un poquito, pero fue más positivo salir de tu casa y todo eso. Y en la primaria, siempre bien portada, ¿verdad? Me imagino. ¿Yo? Ajá. Soy de las personas que no me gusta que me estén regañando ni diciendo cosas, entonces compórtate. Compórtate, Elizabeth. Ese era mi refrán. Okay. Compórtate. No quiere que la regañen. Compórtese. Y era de las de... En un momento podía estar transparente. Ok, ¿desde chiquita? En la primaria, okay. Sí. De chiquita era muy inquieta, es que eres muy inquieta y luego no, y así. Ok, y en la secundaria, ¿ya había ahí algún niño que te llamara la atención o todavía no? En la secundaria, fíjate que me llamaban la atención, pero pues... cierto niño, pero pues no te animaba ni a hablarle, ni, o sea, nada más lo veías y ya. Okay. O sea, ¿en qué secundaria estuviste? En la secundaria número 6, Centenario de la Constitución. Ahí estuvo Cepillín y Lázaro Salazar. Y, o sea, y Ana Celia. Pero no en la misma generación, ¿verdad? No. No, ok, ok. No. No, dije, o sea, a lo mejor te tocó coincidir. No, si no llegabas, oye, esta secundaria 6... exportadora de talentos. Sí. Muy bien, ok. Entonces. ¿Tuviste 15 años? Tuve 15 años. A ver, platícanos de tus 15 años, por favor. De mis 15 años, pues, ¿qué te puedo platicar? Es que antes se usaba hacer la lista de padrinos. ¿Te tocó no, eso? A mí no me tocó eso, mi mamá no le gustó. Ella dijo yo. Lo que se puede, lo que se tenga, con lo que se pueda, así lo vamos a hacer. ¿Dónde te lo hicieron? En el... ay, ¿cuál era el salón? Se llamaba Fraccionamiento. Cerca de Mitras estaba uno que se llama Fracción... o se llamaba Fraccionamiento Bernardo Reyes. Okay. Algo así se llamaba. No me acuerdo. ¿Pero tuviste ballet y eso no, o no? No, tuve ballet. ¿Qué hubo? Yo creo que yo nomás bailaba con mi papá, con mi mamá. Y en ese momento no se usaban los vestidos zampones, se usaban al cuerpecito... así, o sea, son modas, ¿ves? De repente tocó como princesa y a mis hermanas les tocó como princesas, así. Okay. A mí me tocó como la moda de pegadito, el cabello. Ok, ¿y el vestido de qué color era? Mío era un color marrón, fíjate. Ah, ¿no se usaba rosa o qué? No, yo no quería rosa, siempre quería cosas fuera de lo diferente. Fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Ok, y tus papás dijeron, sí, está bien, que sea marrón el vestido, no te pusieron peros. No, hombre, o sea, la verdad, como fui con mi tía Mirza Maldonado, ajá, que pues es, su hija es, más bien su papá es Fernando Zeta Maldonado, el compositor de Volver, Volver, son familiares, es primo hermano, por eso ahí viene la artisteada también. Ok. Fernando Zeta Maldonado, compositor de Volver, Volver, su... son primos hermanos de mi papá. Ok. Y ellos... fuimos a su... estaba en Vista Hermosa, creo. Y me dijo, ven, escoge unos de estos vestidos, mira, escoge unos de estos. Al cabo te van a... Ahí lo vamos pagando en abonitos, cual quieres. Y yo, ya. ¿Y eras amiga? O sea, lo que está al alcance. Ah, o sea, sí te lo cobraron. Ay, yo no sé, mi tía Mirza, que fue con mi mamá, pues en ese momento, no sé si se lo prestó, si se lo dio, no, prestada no, no sé si lo va pagando en abonos o no sé, okay. Pero vamos, si quieres, a la, tu tía Mirza tenía una estética, yo me acuerdo ahí por, ay, Vista Hermosa, creo que. Ok. Y ahí escoge de esos, ay, este está bien ya. Así fue tu 15 años.
¿Eras amiguera? No. ¿Nada? Nada más. Mis amigas son, siempre han sido muy selectivas y son las vecinas. Mi amiga Claudia, la de enfrente, así. Odilia, así, gente cerquita. Okay. Eran mis amigos. Perfecto. ¿Y en qué momento dices, sabes qué, voy a dedicarme a los niños y ser educadora? Porque estudiaste educación preescolar. Sí, la normal de educadora es Laura Arce, okay. Que creo que ya se acabó. ¿Ya no está? Creo que ya no está. Hace poquito vi y dije, ay, Dios, ya no está. ¿Y cómo decides irte por ahí, Elizabeth? Siempre lo he comentado muchas veces, ajá, pues haces la primaria, haces la secundaria, están las vacaciones y te tienes que inscribir en la prepa. Hay que estar bien temprano. Papá, ¿me acompaña? Sí, me acompañó a la prepa. A ir, entonces, ya, antes ya iba en camino. Y dije, no, se me hace que no. Está la filona muy grande y no sé qué. ¿Y sabes qué es lo que hice? Ajá. Mejor, me regresé. Y dije, déjame checar bien qué es lo que quiero. La verdad, no quiero agarrar una carrera. Yo soy muy, ¿cómo te diré? Muy intensa. Ok. Entonces, no me gusta hacer las cosas a medias. No me puedo forzar a tener una carrera de medicina si no voy a ser excelente. No voy a agarrar una carrera muy larga, que va a ser mucho sacrificio para mis papás, para mi papá, para mi mamá, para mis hermanos, y luego yo no corresponderle, me voy a sentir muy estresada. Okay. Y dije, tiene que ser algo bonito. Frente al... ¿Qué? Me acuerdo que estaba acostada en la sala y levanté, ajá, los piecitos ahí en la pared. Y dije, ay, que estaba el Sagrado Corazón de Jesús. Dije, ajá, por favor, dime qué voy a hacer cuando sea grande, apóyame. No quiero ser algo muy largo y que no lo termine. Y tiene que ser algo que me guste y no sé, cerré los ojos, se me vino la mente, niños. Uh-huh. Dije, niños, Dios de mi vida, ¿qué es esa respuesta, niños? Pues no sé, ya nos fuimos enfrente, estaba la señora Mariquita jugando la lotería. Todos los días a las 3 de la tarde nos juntaba la señora Mariquita a jugar lotería y ya íbamos todos bien contentos, era como nos juntábamos. Y le pregunto, oye, pero es que, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, pues fíjate que no sé. ¿Pero qué te gustan? Pues los niños. Y ahí fue donde me dijo, hay una carrera. Y yo, ¡ah! ¿Qué? O sea, no sabías que no había una carrera. No sabía que había una carrera. Ok. Para los niños, yo solo sabía que me gustaban. Ok. Entonces, ella fue la que me dijo, hay una carrera. Y hubo muchos tips, hombre. O sea, un trabajador de mi papá, Ricardo, su hermana María, estaba estudiando en esa escuela normal de educadoras, Laura Arce, ahí por Hidalgo, y fue como que aquí se van dando, cuando tú te toca algo, como que se acomoda, o sea, la señora de enfrente te dice y luego, o sea, se van alineando de tal manera que yo ya estaba en la normal de educadoras, Laura Arce. A ver, pero el primer mensaje no que hice prepa. El primer mensaje que recibes es del Sagrado Corazón, lo podemos llamar así, tú lo pides como yo una lo señal, pido como una... ¿Y cómo recibes ese mensaje? Así nada más hace cuenta, como te estoy diciendo, okay, callada y en silencio. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero? Niños. Ok. En silencio. Empiezas a estudiar, te llevas con tus compañeritas y empiezas a ver que los niños necesitan diversión. Uh-huh. Por lo que estabas estudiando. Y en 1977... tomas la decisión de empezar a hacer los primeros shows. Pues más o menos, sí. Pero todo esto viene, ajá, de mi infancia. A ver. O sea, es lo que yo siempre le digo a los muchachos. ¡Ay! Andan, siempre me están diciendo, es que, pues, tengo papá, tengo mamá, tengo hermanos, pero me falta algo, Elizabeth. ¿Qué es? Los muchachos, ajá, yo platico bastante, me encanta. ¿Qué hace falta algo? Le digo, pues nada más encontrar tu propósito. ¿Cómo se busca? Le digo, búscate en algo, entre comillas, que te quitó la vida. ¿Sí me entiendes? Algo que te marcó. Uh-huh. Algo que te sucedió cuando estabas pequeño y que tú quieras que no pase
y que dé un servicio a la comunidad para que luego se convierta en tu trabajo y te ayudes. En el ejemplo mío, yo soy una persona que desde pequeña requiere de mucha atención. ¿Sí me explico? Sí. Entonces yo dije, yo requiero mucha atención. Porque, y yo creo que allá enfrente hay niños o adultos que también, pues voy a darle lo que entre comillas me faltó. ¿Sí me explico? Ok. Lo que a mí entre comillas me faltó es lo que yo le voy a dar a la comunidad, a los niños, y se convirtió en mi trabajo y me generó economía a mí y a mi familia. ¿Qué le faltó a esa niña Elizabeth? ¿A la niña? Uh-huh. No me faltó. ¿Cómo explicarte? Es que yo requería de mucha atención, ¿sí me explico? Pero no porque te faltara, ¿o sí? Pues, no sé, ¿cómo decirte? Yo me considero una persona activa y pues, déjame pensar, me tardo para pensar, pero... Me llama la atención porque le dices a tus muchachos, busca algo que te haya quitado la vida o que te quite la paz. ¿Qué fue en ti ese clic? Porque a lo que alcanzo a entender es que tú, en tu niñez hubo algo. En mi niñez, pues su atención me faltó, entre comillas. Y esa atención yo se la estoy dando a los niños, lo estoy canalizando en positivo. Y eso me ayudó a mí. ¿Sí me explico? Sí, pero ¿tus papás no te ponían atención? Sí me ponían atención, pero yo quería más. Ok. Y tan es así. Por ejemplo, pues así, pues a lo mejor las cuatas. Uh-huh. Y mamá, y las dos niñas y yo y mi tío Evodio también estaba en la casa de nosotros, que es otro supermaestro de música. Y Y luego llega Ana. Y luego ya... papi, no, Arturo. Fíjate, me fui con mi abuelita. ¿A vivir? A vivir, a un tiempo, para que mamá pudiera atender, ver a los niños. Y allá va Elizabeth con su abuelita, feliz. ¿Cómo me sentía? Yeah. A todo dar, tú sabes. Me fui con los papás de mi papá. Mi papá era el hijo único, el mayor. Entonces yo era la primera nieta. Okay. ¡Ay, a todo dar! No, pues mi abuelita y mi abuelito nada más dedicados a mí. Y pues yo toda feliz. Entonces desde chiquita buscabas esa atención. Ya estoy entendiendo un poquito más. Sí. Te vas con tus abuelitos. Era la nieta, la primera, Dice mi mamá que luego nació otro nieto. Ajá. Y me fui con la otra abuelita. ¿A poco? Ay, ya, muy chiste. Aquí ya no soy la reina, ¿verdad? Y hay otro, no, pues ahora me voy. Nació Juanito, mi primo, que en paz descanse. Nació, mi papá tiene dos hermanos. Ajá. Digo, mi papá, y tiene una hermana que se llama Amparo. Mi papá es el mayor y yo la nieta mayor. Ok. Y luego mi tía Amparo nace Juanito. Y yo, ay Dios, ¿ahora qué hago? Pues me voy con la otra abuelita. Y ya. ¿Y así? ¿Y cuál crees que haya sido esa necesidad de atención? Porque sí la tenías. Uh-huh. Pero ¿por qué querías más, Elizabeth? ¿Requería atención? Es que no sé cómo explicarte. Pero querías que te aplaudieran, querías que te apapacharan, querías que te compraran cosas. ¿Qué necesitabas? ¿Qué requería? Pues, no sé qué. Todo, yo creo. Ok, ok. toda la atención, ella. Pues es que mira, mi vida, te das cuenta, ves a los niños y requieren de mucha atención. Ok. Y digo, antes las familias eran más numerosas. Eran más numerosas. Y también te voy a decir una cosa. Si tú le dices a mi mamá, ajá, le dices, oye, no le hacías caso a esta niña. Ay, ¿qué te sucede? Si era la mayor. Esperada con toda mi ilusión, ¿qué te sucede? Pero son comunicaciones que uno se hace de niño, que no necesariamente tienen que ser verdad para los adultos. Okay. Es algo con lo que tú naces, ¿sí me explico? Sí, claro. Y llegó un momento que también me sentí abandonada. Sí, dices tú, ¿por qué tengo miedo, Elizabeth? De nada, porque no tenía miedo de nada, pero tenía miedo. Yo dije, pues, ¿será que tenía miedo al abandono o yo qué sé? ¿Sí me explico? Sí, pero eso me empodera, es lo que te quiero decir. Ok. Pero lo más bonito es verlo, sentirlo, estudiarte, verte y decir, bueno, pues, a lo mejor, me las
me sentí que me faltó atención, en tiempo me sentí abandonada, y tú dices, ay, ¿cómo abandonada? Tienes unos papás hermosos, unas hermanas, ¿y cómo? Pues así es la cosa. De niño, te inventas mil de cosas. Uh-huh. Por eso, ¿qué te iba a decir? ¿Con qué te distraías a esa edad? ¿Qué películas o programas de televisión veías? Cuando estaba chiquita yo no veía televisión. ¿Por qué? Pues uno, dos años, tres. Es más, no había ni televisión para niños. Acuérdate que nada más era el sábado en Cinelandia, pasan caricaturas, por decir. Okay. Sábados de... ¿Cuándo había tanta televisión como ahorita? No había. No, mi amor. Ok. Qué padre, porque pues eso me vio la necesidad de hacerla. O sea, había muy poca, a veces en las tardes. ¿Chabelo sí estaba? Ay, no sé. No me acuerdo, yo no lo veía. Ok. No veía, ya más grandecita, sí. Ya más grande, ok. Bueno, entonces decides estudiar eso porque crees que traías arrastrando ese compromiso de cumplir con los niños que necesitaban esa atención o esa diversión. Uh-huh. ¿Y cómo dices, voy a hacer los primeros shows? Que fue en el 77. ¿Cómo voy a decir? Porque... Antes de muñequitas. A mí, antes de muñequitos y de todo... Sí. Venía a visitar a alguien a mi mamá, con uh-huh. mi mamá, y yo no me ponía en el lugar de la me ponía en el lugar de la niña y veía a la niña toda aburrida y la sobremesa y todo. Yo la agarraba y vámonos a jugar y a entretenerla, fíjate. Entonces empecé a entretener uh-huh. a los niños o a ponerles atención de la gente que, de los adultos. Okay. En una boda, todos bailando. ¿Y dónde está Elizabeth? Allá está, con todos los niños dando vueltas en la boda. Pues yo, ¿qué? ¿Qué una boda? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Dónde está Elizabeth? En la boda. Allá está con todos los niños. No, hombre, es que a ella le encantan los niños. Ok. Así, así empezaba. Así empezó primero. Ok. A ella le encantan los niños, los atiende. Se pone en su lugar bien fácilmente. Y ya que tenías dominado... El que entretenías a los niños, les hablabas, hasta cierto punto eras como la capitana de cuando hacían grupitos. ¿En qué momento dices, lo voy a monetizar y haces tu primer show? Antes de muñequitas, el primero. Ay, lo voy a monetizar así. O sea, ¿qué dices? Empiezo a trabajar en ello. Bueno, pues yo nunca lo pensé. La primera fiesta fue una vecinita de al lado, de okay. las formales, porque... Elizabeth va a la fiesta del primito Dani, Elizabeth y así van a la fiesta de no sé quién. Mi amiga Roselena, Adriana y yo éramos muy amigas en la normal y que cumpleaños, Roselena, mi amiga, uh-huh. tenía sobrinos, ¿me entiendes? Pues yo no hice la... O sea, qué sobrinos ni qué nada, ¿verdad? Entonces ella tenía sobrinos y vamos a hacerle una fiesta y típico como un juego. Okay. Nunca, no sé si a ustedes les tocó de que cumpleaños está el niño, pues no hay para show ni nada, pues... Tráete a mi amiga y a una vecina y hazle show. Ok. ¿Te explico? Y entonces así empezó, pero en una sí me empezaron a dar ellos solos, económicamente, mi vecina, la señora Alba, que en paz descanse, dio a la vuelta, cumpleaños una de sus niñas y me dijo, órale, vamos, va a ser en el Casino Club de Leones, ya más formal. Ok. Y ya, ay, Elizabeth, ¿cómo le hago? Pues yo tocaba con un tocadisco, o sea, es mucha la historia. Échatela, hay tiempo. No, hay tiempo, o sea, yo empecé con rondas y en un tocadisco. Y... ¿Pero quién te hacía, por ejemplo, el audio? No había audio. ¿Tú sola ponías play? Haz de cuenta que cuando fui con Elvita, yo hacía las rondas y ponía el disco. Y la canción, el patio de mi casa, San Serafín del Monte, Matarilerilelón, todas esas canciones que aprendí en la normal. Okay. Yo ya, pero todo esto es preparado, ¿cómo te diré? Me daba tiempo de escoger las mejores rondas, porque habían unas que ni siquiera las conocías ni tenían ritmo. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, yo siempre le he dicho a todos mis muchachos uh-huh. que el éxito cuesta. Claro. El éxito cuesta y hay que pagarlo y en adelantado. ¿Mm? Adelantado, tienes que pagar el éxito para que te llegue. Para cuando yo llegué al Canal 28, ya tenía 200 fiestas o más. Eso es lo que quiero platicar. Es lo que yo te quiero decir. Ya para cuando llegué al Canal 28, yo ya tenía eso. Yo para cuando hice mi primera fiesta, sí. yo ya atendía a los niños, ya los platicaba. Pero el Canal 28, ellos. Llegas hasta el 87.
El primer show que haces fue en el 77. Hay 10 años de trabajo donde hiciste Teatro Guiñol. Teatro donde, con la normal, sí. Me gustaría conocer ese lado de Elizabeth, de cómo, porque si nos vamos al 28, son 10 años que nos estamos brincando y no me gustaría porque es trabajo constante, es persistencia, es paciencia, es no soltar el objetivo. ¿Cómo te dedicas formalmente a hacer esos shows durante esos 10 años? Porque en el 79, si no mal recuerdo, haces Las Muñe, ¿verdad? Nunca hice Las Muñe. ¿Nunca hiciste algo de Las Muñe? Siempre fueron Las Muñequitas. Ok, ok, ok. Cuando ya empezaron a ver imitaciones, ya le pusimos Las Muñequitas a Elizabeth como para identificarlas. Okay. Pero siempre fuimos Las Muñequitas. Y antes de llegar al 28, ¿cómo decides hacer ese show que hacías primero como teatro en convertir en Muñequitas? ¿Cómo decido? O sea, primero empezabas con el Teatro Guiñol, ¿verdad? Con las rondas. Con las rondas. Las rondas. Y luego hasta cuarto año empezó el Teatro Guiñol, ya que mi mamá me ayudaba a hacer los guiñoles, porque la cocida y esas cosas yo no. Ok. Mamá era los guiñoles, ya que los tenía, hacía Teatro Guiñol. Pero primero, todo, mira, salí de la secundaria, el primer año de normal, me dijeron, vamos a hacer a un asilo de ancianos un show. Allá vamos el montón de muchachas. Ajá. Hacer esto, el show. Y después de ahí, ya fuimos, ya me empecé, dije, ay, somos muchas. y a mí me gusta planear, yo soy muy de que vamos a planear. Okay. Y ya fue cuando yo empecé a hacer más, ya particularmente, las rondas infantiles con el Teatro Guiñol, ya como en cuarto año de normal, que ya los tenía. Ok. ¿Y cuándo te vistes de muñequita? ¿Cómo vas armando ese proyecto? Pues primero de payasita con lo que tenía. Me hice una peluca en la normal. ¿Con qué te la hiciste? Con estambre. Okay. Era una red y luego metías un gancho y empezabas a poner todos. ¿Como el nudo o qué? Como el nudo. Ok. Y así hasta que sean. Y luego ya, como ya era bien quieta, mamá, ¿me puedes ayudar? Sí. Bueno. Y me ayudaba a hacer la peluca para eso y un vestido largo que teníamos y así. Salí de payasita, me pintaba las chapitas y ya. ¿Sí fuiste tú la primera en usar chapitas? ¿Primera en qué? En usar chapitas. No. ¿Hubo alguien antes que usara chapitas? María Elena, la de los VIP, no usaba chapitas. Sí. ¿Y tú lo tomaste como referencia? No, en ese momento no fue mi referencia. Ok. O sea, haz de cuenta que mi referencia era yo, como traía una peluca de payaso. Ajá. Y a veces un trajecito. Mi referencia era no asustar a los niños, porque y aparte no sabía pintarme como payaso. Es una... Sí, claro. Hay que... Una friega. Pues yo no sé, pero es mucho trabajo. Okay. Es mucho trabajo vestirse de payaso. Aparte, te asustaban los niños. Entonces dije, pues algo fácil de chapitas, de muñequita. Ok. No sé, y luego pestañitas. Yo, en mi mente, consciente... porque el inconsciente no sé, ¿verdad? Pero conscientemente traté de ser diferente a los demás. Ok. Siempre fui. Y siempre pensé en los niños y en mí. Que yo no me voy a vestir de payaso. No voy a... Se van a asustar los niños y aparte no puedo. Entonces, ¿qué era lo más fácil? Chapitas. Las chapitas. Ok. Y ahora sí, ¿cómo te llega la oportunidad de ir al canal 28 en el 87? Me invitó Juan Pestañas. ¿Y cómo tenías contacto con él? Porque nos veíamos en las fiestas. Ok. Así que era una de fiestas, gracias a Dios. Yo iba y ella entraba y él salía y yo iba y Juan Pestañas con Rommel andaban en fiestas, andaba de moda muy bien todos. Estaba Raúl, el de los VIPs, Globito y Lázaro, como shows, estrellas todos, y siguen, ¿verdad? Pipo, Tommy. Pipo y Tommy eran más televisión, fíjate. Okay. Yo no los alcancé a ver mucho en shows. En piñatas, ok. Lo vi más como diario. Yo tenía programas cuando ya tuve lunes, miércoles y viernes. Uh-huh. Ellos tenían todos los días, entonces lo veo muy difícil toparnos, pero esos eran los payasitos, Carnavalito, a ver si me acuerdo de algunos. Nos topamos y a ver cuándo va a estar el programa. Sí, sí, sí. Okay. Ay, nos topamos a ver si va a la... Sí, 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 sí. Y en una de esas, bueno, está bien, voy. Y realmente a mí, Elizabeth, es que te digo, cuando eres joven,
tienes que pensar mucho, porque económicamente yo iba al, vas al canal 28, que es una escuela y mis respetos, pero dices tú, ah, ir al canal 28, pues no me van a pagar. Y una fiestecita, sí. Pero ¿con cuál vas a llegarle más a los niños? Y ahí es donde entra el corazón o el alma. Escucha la voz de tu alma. ¿Cómo correcto. Dices tú, pues me deja más ir a fiestas que ir al 28, pero allá le puedo llegar a más niños, pues ándale. Y así fueron muchos años, o sea, de invitada. Ok. Y yo les digo a los muchachos, muchachos, no envidien el éxito de las personas, envidien lo que hace esa persona para llegar ahí, para que ustedes lleguen a eso y más. No envidien el final, envidien cómo le hizo, quiero saber cómo, o sea, yo ahorita en este ratito te estoy diciendo que nació entre comillas, falta de, ay, es que se oye muy feo, pero falta de atención, sí, en mi mente, sin ofender a mi madre ni a nada. Llamarlo necesidad de más atención, porque atención sí la tenías, pero querías más. Sí, ándale, así no ofendo a nadie. Yo quería más y más, hasta ahorita ya me siento súper contenta y sí, quiero seguir adelante, pero es lo que, o sea, lo que yo te quiero decir es que el éxito cuesta. Claro, definitivamente. Y tiene que ser algo que te guste para que lo puedas seguir adelante. Oye, y cuando llegas de invitada al Canal 28, acepta la invitación de Juan Pestañas, ¿cómo te vas enrolando hasta que te ofrecen un programa propio? Pues, tocaron muchas cosas, fíjate. Yo me acuerdo que ese día estaba en una piñata también, como un servicio gratis, con el director del, canal, Bonroso. Okay. Cumpleaños su niña. ¿Tú crees que yo iba ahí? Yo, mira, si tú quieres crecer, júntate con los grandes y de qué manera te acercas sirviendo. Claro. ¿Te quieres acercar al Canal 28? No llegues, ¿cuánto me van a pagar? Llega sirviendo. Yo, te habla el director del Canal 28, Fernando Borroso, que va a cumplir. Yo lo sirvo, yo le doy, no me pagues. ¿Sí me entiendes? Sí. Que esa es la clave. A los adultos solamente, o sea, a la gente que tú ves arriba sirviendo. Hay muchas formas de llegar robando, matando, hablando mal de ellos, gritando, pero sirviendo. Es la mejor manera de llegar. Y no fui, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? Se fue dando que pidieron plazas federales. Plaza al Canal 28 y ya no podían darle. Tengo yo, eso es mi conocimiento, lo que a mí me llegó. Juan Pestañas ya no podía tener plaza. Sale Juan Pestañas. Okay. ¿Y a quién escogen? A mí. ¿Por qué? Por la entrega, por el servicio, por lo que das. Sí, dilo, ya sé que lo que traes en la mente. No, te estoy escuchando. Dilo, es que. Hay chismes de que no, tú se lo quitaste a Yoyita y a Chirriscuaz, porque tú, como tienes dinero, pues, y puedes, se lo quitaste a todos los payasitos que tenían tanto trabajo. Y yo, ¡no! O si se los quité fue con trabajo. Yo llevaba rondas infantiles, hacía teatro guiñol, daba lo mejor que de mi vida. No fue yo te quité, yo te robé, porque cuando a mí me dan eso... ¿Cómo empieza, verdad? Ay, sí, pues es que como ella, ¿quién sabe qué haría para poderlo tener? ¿Qué quién sabe? No, mi vida, todo este lo ganas, todo lo que quieras en tu vida es con trabajo. Hace poquito me dijeron, porque en otra entrevista me dijeron, oye, le quitaste el programa a Yoyita y a Chirriscuaz y a todos los payasitos que estaban ahí. Y dije, yo no quité nada, a mí me hablaron. Okay. Así se dio, porque cuando tú tienes un propósito se te van dando solas las cosas. Digo, claro, hiciste un trabajo previo, pero limpio. Pues no sé qué otra cosa se puede hacer. Correcto. Desde el momento que estoy aquí dedicándome a trabajo de lo mismo, quiere decir que lo hice bien. ¿O es no? Es correcto, sí, definitivamente. Que estoy aquí dándote la cara, cumpliendo con una fiesta y rápido peínate y maquíllate y antes de quedar mal contigo y con la gente que sabe que voy a estar aquí, eso tiene que hablar bien de las personas.
Sí, y lo sabemos, y eres una mujer ejemplo. En ese momento, ¿alguien te reclamó? Digo, ahorita menciona a Yodita y Chirriscuas, pero hubo alguien más que decía, oigan, yo estaba haciendo fila, yo estaba esperando. Fíjate que no, porque no había chance, manito. Yo en la mañana estaba en la normal, era, en la mañana yo fui maestra de educación preescolar, fui directora. Yo llegaba raspando con la pauta hecha hacia el programa y luego raspando del 28 y me iba a las fiestas, todo San Pedro casi. Y andábamos en todas las fiestas. Entonces, como que tiempo de chismear o de entender o ver si alguien tú pisoteaste o algo le hiciste, no tuve tiempo ni de recapacitar. Las cosas son así, las tomas o las dejas. Ahorita Juan Pestañas no va a estar. ¿La quieren? Si te entra bastante inseguridad. Y miedo por la responsabilidad. Y saber que en piñatas me va mejor, me pagan. Y acá no sabemos todavía si me van a pagar, porque cuando vas al principio a hacer tu servicio, pues no te da nada ni nada, entre comillas. Uh-huh. Porque la verdad me dieron bastante. El Canal 28 me abrió las puertas, me dejó que mi creatividad se desarrollara. No todo es dinero, muchachos, no todo es dinero. Y el primer concepto que armas en el Canal 28 es el taller de los muñecos. El taller de los muñecos no fui mía la idea. Fue entre Montserrat Arango y Javier López, creo que así se llamaba el productor. El director del canal ya no era Bonroso. Ok. Ya era él. Entonces, okay, entre ellos, un taller de muñecos. ¿Por qué? Yo no lo entendía. Ajá. Porque es para niños y niñas. Dije, ah, bueno. Okay. Porque antes era muy... Muñequitas es nada más para niñas. Y yo, no, muñequitas es para niñas y niños, porque soy una maestra, una mamá. La mamá no es para niños, nada más para niñas. La mamá no es nada más para, o las maestras para niñas. Es para todos. Pero si ya tenemos esa idea, vamos a hacer el taller de los muñecos. Ok. Y ya, y fueron varios hombres, personas muy importantes que estuvieron al lado mío, pero... faltó compromiso, yo no sé qué pasó. ¿Quiénes estaban ahí? Pues estuvo y Nacho, que le decían Don Nacho, pero Cachucho, y luego no sé quién más. Okay. Y luego me dijeron en el Canal 12, ¿quieres entrar? Pero Mario fue el último. Okay. Si quieren entrar, pero nomás ustedes, muchachas. Yo, sí, pues nomás ustedes, ya no se puede más. A Multimedios llegas en 1990. Uh-huh. Ya estaba el grupo formado, que era Ana Celia, Beli y tú, ¿cierto? Al llegar en 1990. Sí. Es que para entrar al Canal 28 hicimos un casting. Ok. Porque de corresponderle, me correspondía a mí, pues soy la que lo inicié. Y mis hermanas Nora y Dora, las cuatas. ¿Sí me explico? Sí. Así como que ellas fueron las que iniciamos como muñequitas. ¿Sí me entiendes? Ya como grupo. Ok. De corresponderle, eran guapas, eran bonitas, educadas. Puesto que tú crees, íbamos a todas las fiestas de San Pedro, tendríamos que ser niñas educadas, que participaran los niños y económicas. Entonces... ellas son las que les correspondía. Mas, sin embargo, nos empezamos, antes de llegar, yo creo que al Canal 28 nos empezamos a separar. Nora, mi hermana, tenía un grupo, Dora, mi hermana, tenía otro, y yo en otro. Como que todas las huevos de la gallina en un solo show, pues no. Entonces, empezamos a separarnos. Mi hermana tenía un show, y otro show. ¿Desde ahí que se separaron en tres grupos, tú eras la dueña única o estaban repartidas entre los tres? Pues es que... ¿cómo explicarte eso de que si la dueña o no la dueña? Es que para mí Muñequitas Elizabeth es mi propósito, mi vida, mi todo. Y yo pienso que me acompañaron muy bien mis hermanas, porque fui la de la iniciativa en ese concepto de fiestas por ser la mayor. ¿Sí me explico? Y luego me apoyó mi papá y mi mamá y todos. Y sigo con eso, o sea, todavía la que se sigue vistiendo de cuerpo y alma de muñequita, pues soy yo, ¿verdad? Okay. La que sigo. Pero en ese momento... la que di las claves de preescolar, las canciones, los bailes, los juegos, entonces...
Pero, por ejemplo, cuando eran ustedes tres, Nora, Dora y Elizabeth, ¿tú eras la dueña cuando se separaron las tres para hacer cada quien su grupo? Te lo pregunto para entender bien la historia de cuando llegan a Multimedios. ¿O cada quien hacía su show y cada quien era su ganancia? Es que, fíjate lo que pasó. Éramos gratis y luego empezamos a lo que te quieran dar. Ok. Y luego ya se llegó mucho, ¿cuánto cobras? Oye, yo en esa edad no tenía la edad de, es fecha, que me cuesta organizar bien lo que es el dinero. Okay. ¿Sí me entiendes? Entonces, te dan el dinero de la fiesta y lo mejor que pude haber hecho es dárselo a mi mamá. Mamá, okay, tú administralo, tú chécalo, porque okay, yo por mí agarro el dinero y lo reparto entre todos. Entonces podemos y decir, luego, ajá, mi mamá dice... Y luego, cuando haya que limpiar las cosas, cuando haya que crear algo nuevo, ¿cómo va a ser eso? ¿Tiene que quedar algo? Y luego ya pensó mi mamá, pues claro, usas el jabón de la casa, aquí está mi casa, todo agarran del refrigerador y empiezan todas esas cosas que uno no ve. Correcto. Uno va y dice, yo estoy haciendo todo el show. Agarras el dinero y todos los empleados y la gente quiere, repártelo igual y ya. Ah, pero luego el trabajo de limpiar, de barrer, ¿dónde está? Dice mi mamá. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. ¿Dónde está limpiar? Porque nos tenían calceta, nos tenía... ¿Dónde vas a dejar eso? Ah, no, sí, cierto, no poseía ella. Entonces ella lo resumimos en que tu mamá administraba el dinero en esa época. Muy bien. Ok. Muy bien. Ok, ahora sí, ¿cómo llegas a Multimedios? Porque ahí es donde ya el primer programa... Están con el número 12 del canal y dicen, en esta casa va a ser nuestra propia casa, en esta casa vamos a tener una sala. ¿Cómo se da el concepto de la casita de las muñequitas? Nada más me senté con Javier Álvarez en el escritorio. ¿Cómo quieres que se llame el programa? ¿Cómo se te ocurre? La casita de las muñequitas. Ah, ok. ¿Cómo ves? Y luego me dice Javier, no, está bien la casita de las muñequitas. ¡Yo! ¿Cómo? Una idea que tenía y que alguien como el director Javier Álvarez del Canal 12 me diga que está bien y que está bien que esté que nos sigamos llamando muñequitas. Haz de cuenta que se te abre y que puedes poner tus canciones y que puedes hacer una casita. Y yo dije, yo voy a hacer una casita que nunca tuve. Una más bonita, donde todo es alegría, armonía y amor. Aquella casita que todo mundo deseamos uh-huh, en algún momento. En eso se va a hacer. Y hubo eco, eso es lo más bonito de todo. Cuando tú traes una idea, uh-huh, y poderla plasmar y que te digan sí. Es mucha la historia, o sea, todavía fuimos con diferentes personas, pero al final... Se queda, imagínate la casita de las muñequitas. Se quedan las muñequitas como están peinadas y todo. Se quedan Elizabeth, Ana Celia y Beli, sí. Pero nada más ustedes, ya no se puede más. Ok, pero mis mascotas, sí. Las canciones, sí. Imagínate que me dejaron hacer eso. Eso se agradece. No te... Pregúntame si dije cuánto me van a pagar. ¿Tú crees que yo pregunté? Pregúntame. Oye... Sí, pero ¿cuánto me van a pagar? Jamás. Jamás. Yo. ¡Qué padre! Todo lo que yo soñé, aquí está. Mis canciones, las mascotas, las muñequitas, los niños. ¿No? ¿Qué más puedes pedir? En ese momento ya tenías mascotas. ¿Qué mascotas tenías? El pato. Pimpón y la pulga. ¿Por qué le pusiste el pato patito, pato patito? Por la canción de yo soy el pato, pato, patito. Ay, qué precioso. Ay, qué bonito. Ok. ¿Y de dónde salió el grillo? Se menea la patita, la colita. Es una canción muy bonita que yo escuché en preescolar. Ok. Creo que es de la maestra Normita, que tocaba el pianito. Esa canción está bien bonita. O sea, todo me identifica. O sea, yo de niña no quiero estar así.
Yo quiero estar moviendo la patita, la colita y la pancita. Eso está bien padre para los niños, para que no estén nada más así, quietos, que estén haciendo algo, pero al mismo tiempo que les dé confianza y que sea fácil de hacer. De acuerdo. No los vas a poner a bailar diferentes cosas porque no todos tienen el talento de la coordinación motriz fina. Oye, pero tú le diste, te preguntaba que cómo nació El Grillo y el Pato, porque las canciones nos lo imaginamos de alguna manera, pero tú le diste forma visual. Forma visual. ¿Cómo decides hacer que el pato sea así, que tenga la colita, que el grillo sea de tal forma? ¿Tú dibujaste los personajes? No, no. Yo de cuenta que lo que hice, me acuerdo que estaba Dan ahí y le dije, oye, haz un pato. Es que él a una empresa de Gamesa, ajá, le hacía el Don Galleto, algo así. Okay. Entonces me dijo, yo te hago el pato. ¿Cómo lo quieres? Pues un pato. Nada más, por favor, que no se parezca al de Disney. ¿Cuánto va a ser? Tanto. Ah, bueno. Claro. Que el nada más, por favor, que no se parezca al de Disney. No quiero tener problemas. Ponle el pico, ponle los ojos, ponle esto, ponle el sombrero y ponle la cola y luego que las mallas. Y yo dije, nadie se los va a caer. Ay, Diosito santo. Ay, Dios de mi vida, un hombre con mallas. ¿Cómo? Dios de mi vida. Pues batallé, nadie quería, y sí, cierto, yo no me acordaba que en el Canal 28 nadie de los mis huercos se querían poner, sobre todo el Pedro, que era bien machín para pensar. Dijo, ¡no! ¡No! ¡Qué maya no! Y ahí fue, dice Temo, yo no me acuerdo que era él, se los puso y lo hizo. ¿Cuál Temo? Méndez. ¿Temo Méndez fue el primer pato, patito? Pues sí, en el Canal 28, dice él, y yo sí recuerdo que no se lo querían poner y por alguna persona tuvimos que haber empezado. Y yo creo que sí fue él. Saludos a Temo. Sí, me está viendo. O sea, ¿empezó trabajando contigo Temo Méndez en el...? No. No, nada más. Era del staff. Ok. ¿Y él era del staff del Canal 28? Canal 28 fue esa escuela para todos. Ok. Entonces, ¿y quiénes logran su trascender? Los que tienen como una especie de... Pasión, compromiso. Pasión, sí. Compromiso. Compromiso, educación, amor. Y a ti se te ve propósito. Ya se te ve representado en multimedios cuando te dicen, va, la casita como la quieres, con tus canciones, que se llame La Casita de las Muñequitas, con tus personajes. Ya era el primer compromiso en forma, ya con tus tres... Habías seleccionado a Ana Celia y a Beli. ¿Cómo las seleccionaste a ellas? Ah, se hizo un casting en el Canal 28. Ok. Y la verdad, a Beli no le correspondía ser muñequita original en ese momento porque era nueva, jovencita, fresquecita, hermosa. Y había gente con más tiempo ahí. Okay. ¿Sí me entiendes? Y estaba otra persona, Mari Carmen. Entonces, era el programa... inclusive, si te fijas en el piloto, no sale Ana Celia. En el primer programa piloto sale Elizabeth, Beli y Mari Carmen. Ok, Ana Celia. O sea, no, Ana Celia todavía no. Todavía Ana Celia estaba en el ballet de los VIPs. Okay. Cuando Ana Celia sale por muchas circunstancias, que no voy a acabar nunca, y entra ya con el programa... Yo tenía aquí a Mari Carmen y tenía a Beli. Y dije, yo tengo que buscar a ver cuál de las dos tiene más. Ah, esto se tiene que tener hambre. Ajá. Pues, de salir adelante. Tiene que gustarte. Y dije, bueno, pues, ni modo. Beli es familiar de mi... su tía está casada con Jaime, mi primo, hermano mío. Y Mari Carmen la acabo de conocer. Pues, bueno, agarró a Beli por lo familiar. Sí. Y entra Ana Celia. ¿Y Mari Carmen? Y Mari Carmen, fíjate que ella estaba junto cuando Jorge Botello, ¿te acuerdas que la Coca-Cola hacían shows? Sí. Y se presentaban, ella trabajaba ahí en eso de como... Ay, no sé, sí, ponían un camión. Ponen un camión que se transforma en escenario. En escenario, y ahí salía Jorge Botello, que después fue Palíndromo, un saludo. Y ella, Mari Carmen, entonces como que ella, yo no sentí como que, ay, la voy a destrozar mentalmente, ni nada de eso, sino que ella estaba en eso. Ok. Bueno, es lo que yo pienso, ¿verdad?
y ya, o sea, eso fue, escoge a una. Y aquí está tu hermana. Complicado. Está complicado. Sí, porque mi mamá dijo, tienes que, pues, ay, ya te saliste del 12, pues vente aquí con Elizabeth y yo. Está bien, bienvenida. Bienvenida. Oye, ¿y estuviste involucrada en la creación de la escenografía de la primera casita de las muñequitas o Déjame decirte. A ver. Ya me acuerdo. Ajá. Ahora sí ya me estoy acordando. Es que mira, la verdad, va pasando el tiempo. Yo me acuerdo que se iba a llamar la casita de las muñequitas y todo eso. Pero volteo a ver y no había escenografía y ya teníamos que empezar. Okay. Y esa escenografía de la casita era el cuento de Navidad de Lázaro y Globito, que Paco Salazar era el productor. Entonces me dijo, pues aquí hay una cama, aquí hay una de esta, y yo... ¡Ay! ¡Bingo! ¡Bingo! Bien padre, porque voy a hacer que los niños se conecten fácilmente con lo que pasa en una casa. Problemas... diversión, unión familiar, el tema va a ser bien variado, historias, entonces, me ayudó mucho. Pero sí, la escenografía era el cuento de Navidad de Lázaro y Globito. Prácticamente podemos llamarle que fuiste la pionera en las situaciones o en las rutinas de los infantiles, o... Pues probablemente. Ok. O sea, yo pienso... ¿Cómo explicarte? No que sea, pues, a lo mejor la primera, no sé, porque no puedo decirlo, pero sí fui muy constante. Ok. Y sí, gracias a las fiestas infantiles, tuvimos como pagarlas, algunas, las historias. Okay. Porque tendría que ser gente que no fuera del canal. ¿Sí me entiendes? De acuerdo. En ese ahí estaba mi amiga Olga Laura, que en paz descanse, que yo te grabo historias... Yo te grabo videos, yo te grabo canciones. Tú nada más autoriza que te lo dejen pasar en el canal 12. Y claro que hubo muchos obstáculos porque no da la calidad, no, mira, subes el volumen. Todo el volumen tiene que ir una línea, de repente lo subes y luego lo bajas, eso no se hace, el foco. No, mil de obstáculos. Ahorita ya veo grabaciones que digo yo, ay, Diosito. Las agarran de un, ¿cómo se llama? De un celular y ya se hicieron virales. Pero sí me pusieron muchos, las cosas... Estándares. Estándares que son las normales, ¿verdad? Que te fueron forjando y enseñando cómo debía de ser. Claro. ¿Qué días era el programa al inicio, en 1990? ¿Siempre fue lunes, miércoles y viernes? Siempre fue. Me dijeron toda la semana, no. ¿Te ofrecieron toda la semana? Sí. ¿Y Lázaro y Globito los iban a quitar? Pues... Porque ellos estaban martes y jueves, ¿no? Pero en un horario que, no sé, es que espérate, es que te puedo decir así hablando rápido y necesito... Tú tranquila. Relajarme, a ver. Tómale al refresco. Yo venía del lunes, miércoles, yo venía de toda la semana del canal 28. Ajá. Entonces, si yo me venía para acá, era toda la semana. Ok. Probable, pero estaba Lázaro y Globito. O me ponían en otro horario o me quedaba lunes, miércoles y viernes. Ya, y así fue como te quedaste. Y dije, no, para mí mejor, porque es mucho compromiso estar aquí, mucho compromiso. Es un respeto a los niños presentarle cosas diferentes, al menos lo que tu corazón o tu alma puede. Respetar a un niño es llegar temprano a las fiestas, planear lo que vas a hacer, hacer contacto con ellos, hacer contacto con la familia. Eso me hace pionera y única en ese aspecto. Yo llego, hago contacto con el niño y con el papá y con la mamá y puedo con solo la vista saber qué es lo que quieren. ¿Siempre ha sido así o hubo alguna época en la que Elizabeth se quedaba en la camioneta? No. Nos quedábamos en la camioneta y ahí le hablábamos al papá, a la mamá y a la niña. Yo no podía empezar con un chorro de ruido y empezar a bailando. Yo tenía que tener contacto con ellos. Ok. Si no había contacto, porque cada fiesta es diferente según la personalidad de los niños. De acuerdo. Hay muchos niños muy tímidos y hay que acompañarlos y agarrarlos de la mano y que vayan agarrando confianza. Hay niños que... Cállate, no hables tanto, órale, acción, muévete, un baile, otro, órale, porque si no se te...
Se te pelan. Oye, en 1990, que ya empieza en forma en multimedios el proyecto de la casita de las muñequitas, al 92, en 2 años, te lanzas a ser la primera empresa de entretenimiento infantil a nivel mundial. Sí. Está registrado y reconocido así. Fuiste la primera en crear una empresa de entretenimiento infantil llamado Medios Recreativos. SADCB. Por lo regular estaba comandada por mujeres. Ok. Pues era yo y mis hermanos y mis hermanas, uh-huh, por mujeres. ¿Por qué decidiste hacerlo? Que aceptaban gentes jóvenes. Ok. Y en ese momento había oportunidad de responderles con un seguro social para que tuvieran una mayor seguridad. Ok. Las prestaciones básicas de ley. Un sueldo digno para la edad y para poder tener todo lo demás. O sea, muchos empleados míos tienen sus casas, la tuvieron por Infonavit y todo eso. Y ahorita no, ya es otra historia, pero te estoy diciendo, cuando nació, imagínate, yo no había visto en ninguna parte una empresa que hiciera eso. ¡Qué atrevida! Porque ahorita, ahora exactamente llegó un chavo, oye, Elizabeth, necesito una carta porque tú a los 15 años me diste seguro social. Y yo, ¡ay, qué atrevida! O sea, una empleada, una empresa grande no lo hace. Uh-huh. Pensando, yo podía y lo hice, pero, oye, ¿me entiendes? Lo podía hacer. Era mi plan seguirlo haciendo. Lo podías y quisiste hacerlo, porque había quienes a lo mejor lo podían hacer y no quisieron. Lo hacía por seguridad de ellos y por seguridad de nosotros también. Ok. Porque los muchachos son muy inquietos. Y realmente un accidente fuerte no tuve. En fiestas, pero fuerte. Pero pues si había temor, no tenía con qué responder. Oye, estamos hablando de mucho trabajo. El 28, multimedios, los shows y el amor. ¿En qué momento los novios... ¿El novio? ¿Qué fue ahí? No. Siempre que me pregunta, ¿cómo conociste a Javier Almaraz González? A mi esposo. ¿Tu único novio? ¿Eh? ¿Fue tu único novio? Sí. ¿No hubo uno antes? Uh-uh. Órale. ¿A qué edad lo conociste? Mira, antes de los 15 años. Ok. Y te ríe la gente. Ajá. Te voy a platicar. Échale. Yo soy una persona... muy sociable y platicadora y todo, pero al mismo tiempo tengo momentos de que me pongo a meditar. Okay. ¿Sabes qué hacía? Uh-huh. Agarraba la Biblia y leía proverbios. A mí me gusta leer cosas que te sirvan en la vida. Que te sumen. Que me sumen, que yo las pueda entender rápido. Que no hagas esto porque te puede pasar esto, no hagas lo otro. Y esa sección de proverbios de la Biblia, ajá, me encantaba, como una guía, ¿sí me explico? Okay. Para hacer las cosas bien. Y yo me acuerdo que la cerré y le dije, ay, yo ya, pues quiero conocer el amor de mi vida. Lo cerré, me salí a la sala porque estaba en mi cuarto, me asomé y voy viendo a mi esposo con mis hermanas platicando. Dije, ¿y pues cómo? Hay muchas cosas que Dios me responde rápido. No puedo creerlo, papi. O sea, yo, ¿es cómo? Y me salí y empezamos a platicar y él, oye, casi tú nunca sales, ¿verdad? No. Y luego el primer contacto era que pasaba un carro con un foco prendido y el otro no. Ajá. Entonces tú le hacías, y yo le dije, ay, déjame que cierro el ojo porque tuerto, no sé qué... Había una cosa de que le tapabas el ojo y te daba buena suerte. Ok, creencias, ¿ok? Creencias así de que tuerto buena, como pelirrojo buena suerte. Que te pellizca. Algo era cuando veías un carro con un... ¿Quién me puede decir? ¿Alguien se acuerda que veías un carro... con un foco prendido y el otro no? Bueno, si alguien se sabe en el en redes que nos diga. ¿Y tú hiciste eso o qué? Y yo lo toqué así, luego no sé qué, y luego, ay, bueno. Y ahí y empezamos a platicar y... Y todo eso ha sido así, papi. O sea, tienes prácticamente 45 años de conocerlo. ¿Y cuándo se hacen novios formalmente?
¿Cuándo, pues? O sea, ¿cuándo te dijo, quieres ser mi novia? ¿Sí te lo dijo así? Sí. ¿En persona, en cartita? ¿Cómo? Fíjate que primero te manda a decir con... ¿Cómo empieza? Creo que... Pues está jovencito. Ajá. Y a él y yo también. Y es como que, oye, ¿te gusta? Pregúntale si le gustas. Oye, ¿te gusta Javier? Sí. Ahora tú pregúntale. Oye, ¿te gusta Elizabeth? Sí. Oye, o sea, puro... Nada directo, okay. Nada directo. Mensajeros. Puro mensajeros de niños, o sea, hasta que ya, bueno, ¿quieres ser? Bueno, déjalo, pienso, porque se usaba mucho, corazón. Ajá. Que no le podías decir, sí, y luego, luego. En ahorita barba, sí. Ahorita. Aunque quisieras, no. Oye, ¿quieres ser? Déjamelo, pienso en una semana. Ay, no se te hace mucho. No. Y luego volvía, ¿cómo? ¿Ya lo pensaste? No, me falta otra semana. Y yes, así es, así debe de ser. Y que eran las como hacer. Se acostumbraba, déjalo, darte a desear, respétate que, según él. Pues que, así era. Que le sufra. Que le sufra. Pues es lo que te... ¿Quién te aconseja? Las mismas niñitas con las que estás al lado y tus amiguitas. ¿Y, fueron novios cuánto tiempo antes de casarse? Ay, ¿o en qué año se casaron? 7 años, yo creo, pasado. Okay. Dura, estuvimos. Yo en ese año me fui a Aramberri, maestra en educación preescolar, okay. Me mandaron. Y él después se fue a México, él es ingeniero agrónomo zootecnista. Okay. Entonces estuvo en México en una plaza federal, y luego ya los dos regresamos. O sea, dentro de esos 7 años estuvimos, hubo breaks, que sí andamos, pero no nos veíamos seguido. Pero sí. Aparte, andaba. Aparte, mi actividad, ¿cómo haces para que un noviazgo dure 7 años? La verdad, bien enfocada en el trabajo yo, y él también. Entonces nos veíamos poco, y ni modo que nos pudiéramos a pelear, claro. O a discutir. O sea, no. Aprovechaban cuando se veían para hacer las cosas, ¿sí? Bien. Entonces siempre quedaba, ay, ya me voy a meter. A las 10, mi mamá me dice que ya tengo que meter. Ay, te quiero. Adiós, nos vemos. Adiós, ya. Pero eso me ayudó mucho, que en 7 años, claro. No tienes la edad, o sea, el trabajo y que tu mamá te mete a las 10 de la mañana y darte a desear. Era la clave. Y funcionó porque es un matrimonio exitoso. Aquí está. Muy bien. ¿Y quién decide casarse, él o tú? Él, los dos. Ok, se pusieron de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo porque había que comprar una casa también. Ajá. Y se necesitaba estar casado. Era una casa de interés social. Ok. En la Linda Vista y por... tenías que estar casado y ya empezamos a juntar las cosas. Nos casamos por el civil y cada quien en su casa. ¿A poco? ¿Hasta que se casaran por la iglesia? Ya, por la iglesia, ya. Es que así todo era, bien, antes, ¿verdad? Así era. Sí. Digo, así debe de ser, pero antes sí se respetaba. Sí. Y mucho depende de la persona. Te digo, yo fui muy afortunada porque fui muy enfocada al trabajo, al servicio, a dar y a recibir. Ok. Entonces eso te quita de muchas obstáculos, papi. ¿Sí? Sí. O sea, yo veo gente que deja todo por un amor y luego ese amor ya no te correspondió ya. ¡Dios de mi vida! Primero piensas qué quieres, hacia dónde, qué es lo que más te gusta y luego y no le des el poder a nadie. Mi mamá sí nos educó. Oye, pero el comentario y la mentalidad que mencionas es muy del presente. Si nos regresamos a hace años, eras una mujer con un pensamiento revolucionario para que dijeras eso. Porque regularmente en esos años las mujeres se sometían a que primero era el matrimonio y después el trabajo. ¿Te tocó ser diferente a tus amigas? O sea, que tus amigas dejaran sus sueños por casarse. Es que fíjate que algunas amigas su ilusión era casarse. Ah, bueno, también. Uh-huh. Y lo cumplieron. Hay algunas que querían casarse y hasta ya tenían pensado que tuviera dinero.
Hay otras que lo primero es el amor. Uh-huh. Y yo, qué fregadas voy a pensar en el amor si no tengo ni un 5. Todo lo que tengo aquí es de mi papá y de mi mamá. Okay. Y ni sueño que voy a tener una casa en Mitras Norte así como voy. ¿Tú soñabas con una casa en Mitras Norte? Cuando estaba más pequeña dije, nunca la voy a llegar. Ok. Y luego mi sueño fue tener en Cumbres, que es donde vivo. Ok. Como el top. Ok. ¿Sí me entiendes? Para mí, estar cerca de mis papás, de muñequitas, de es estar en Cumbres. Y no, todo se alinea. Muy bien. Y la boda, dices que los dos decidieron para comprar la casa. Dije, vamos a casarnos por el civil. Más uh-huh. que todo fue por el civil. Ya okay. La iglesia fue ya, vamos a casarnos. O sea, lo del civil sí fue entre planeado y así. Okay. Pero ya por la iglesia sí. ¿En qué iglesia te casaste? En la iglesia del refugio. Ok. Ah, sí. ¿Quién iba de paje? ¿Quién iba atrás? ¿Te acuerdas? No, parece que Alejandra, mi sobrina. Ok. La mayor sobrina que tuve por parte de mi esposo. De acuerdo. Oye, ahora retomando el tema de muñequitas, fueron récords increíbles de todo. En 1999, en el Parque España, hicieron un festejo y entraron más de 25 mil personas que rompieron récords. Es que íbamos a hacer un video y nos asustamos mucho a la mera hora. ¿Por qué? Porque fue demasiada gente. Íbamos a grabar un video y se nos ocurre decir y 25 mil personas en el bastante. Parque España. Me acuerdo que... Joel Sampaio desde arriba, Dios de mi vida, un chorro de gente, menos mal que no había COVID, de veras. Ahí estábamos todos en un escenario. Pero qué padre, ¿no? Sí, qué padre y qué compromiso. Porque, ¿sabes qué pensé? O sea, Elizabeth, el éxito lo saborea, lo disfruta y lo escupe, porque si te lo tragas es veneno. Yo vi el éxito y la respuesta de la gente, pero yo me dije... Estoy segura que gente no se fue feliz completamente porque no nos alcanzó ni a ver de tanta gente que vino. O sea, llegó y a lo mejor no nos alcanzó. Que de aquí en adelante, primera y última vez que pasa esto, que haga un evento, que se vaya gente que no me alcance ni a ver siquiera. Y yo no cobré, pero creo que el Parque España, 5 pesos, algo significativo, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Digo, 5 por 25 mil. Pues, yo no sé, 3 pesos, 2, no sé. O dije, última vez. Voy a hacer de mi vida lo mejor. Ok. O sea, ese es el éxito. Tú da lo mejor que tienes y déjale a Dios lo demás. Antes de llegar a ese evento del Parque España, ¿ya habías hecho masivos o no? Ay, manito. ¿O eso fue lo que te despertó como voy a empezar a hacer eventos masivos? No recuerdo, pero okay. A lo mejor fue el primero, si tú dices. Ok, ok. Es que en fechas, haz de cuenta que te lo sí, seguro. Es demasiado trabajo, yo lo entiendo. Sí, yo vivo como los niños en el presente. Ahorita en el presente ya no todos los, ¿cómo decirte? Si tú me ves en una fiesta o en alguna parte, no traigo colgado todos los diplomas que me han dado. En multimedia me dieron el, ¿cómo se dice? Ay, el... ¿Reconocimiento? ¿Qué? No, es que... Medalla, anillo. Habían 4 pilares de multimedios. Okay. Entonces dijeron, de deportes, que en paz descanse, Hernández Jr. es un pilar de multimedios. De noticias, el arquitecto Benavides y María Julia. De, ¿qué dijeron? De como... Deportes, entretenimiento. De... así ¿Entretenimiento? Sí, pues de entretenimiento para adultos. Uh-huh. Ya no estaba cuando dieron esto el papá de Fernando. ¿Ya no estaba Don Rómulo? Don Rómulo, pero pues era un muy buen pilar de multimedios, Don okay. Rómulo. Y que en paz descanse también este que era Órale Primo, Juan Ramón, ¿verdad? No, ¿de Órale Primo? No, Órale. De que estuvo en el 12 fue Juan Ramón. Ah, Juan Ramón. Después de él, Juan Ramón. Y de los infantiles. Juan Ramón Garza. Ajá. Y de los infantiles, Muñequita Elizabeth. Órale. Y me lo dieron. Ahí lo tengo como un reconocimiento. Como, vas bien, Elizabeth. Guárdalo, porque qué, mucho compromiso. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué más vas a dar?
a la empresa. ¿Qué más vas a dar a los niños? ¡Qué padre! Disfrútalo, pero hasta ahí se acabó. Okay. Cuando me dieron la medalla, la presea, fíjate, de Francisco Gabilondo Soler, uh-huh. En la ANDA a México a través de Multimedios, muchas gracias también. Fui a México con el señor Chaparro, con varias, es que no soy muy de decirte los nombres de gente importante, de noticias y de deportes que estaba ahí en Televisa. Y pues me lo dieron a mí, tengo ahí algunas fotos. Y luego, Francisco Gabilondo Soler. Dije yo, todo lo que significa, porque yo, ¿te acuerdas de mis cassettes? Sí, claro. Tienen una platicadita sí. Y lo cantan. Uh-huh. Una platicadita y lo cantan. Ya se acabó el cassette. Los niños lloraban y lo volteaban y lo volvían a poner. ¿De dónde salió? Del disco de Cricri, de Gabilondo Soler. Ok. Yo de las cosas que yo me entretenía en el disco veía y contaban la historia de quién era cada uno. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces sí, sí. Yo dije, yo no lo piensas, sino cuando ya lo estás haciendo, ahorita que estoy reflexionando, digo, pues de ahí salió. Cuando ya me dan la presea eso en México, dije, voy bien, Elizabeth. Disfrútale, dale gracias a Dios y guárdala. Porque es mucho compromiso. ¿Qué sigue? Okay. Siempre así, el que sigue. Y el Maíz Mier, ya ves que hace de béisbol y que han ido muchos. Sí. Y que tuve el privilegio de estar con él platicando, con el dueño ahorita del béisbol y todo eso en su palco. Y ahí estuvimos con mi esposo y todo. Y ya me da... Ay, me hubiera gustado traerlo, pero es un trofeo así. Es la cara del señor. Ok. Como en busto. Sí, como el busto, okay. Todo de bronce, padrísimo, y me lo dan, se para el juego, me lo dan y, ¡ay, qué padre, más bien! A guardarlo. ¿Y ahora qué sigue? Siempre. ¡Llenaste la Fe Music Hall! Es el récord de taquilla con más de 20,000 asistentes en 1999, aquí lo tengo en la Fe. El récord de taquilla con más de 20,000 asistentes. Wow. Gracias. ¿Y qué sigue? Así. Y es el que sigue, el ya lo tengo que sigue, ya lo tengo que sigue. ¿Crees que es una virtud de querer siempre más o es un defecto de querer siempre más? No, porque mira, fíjate los ricos. Uh-huh. Ellos están pensando en puras cosas que produzcan y que sirvan, la gran mayoría. Porque para que Dios te ayude, tienes que servir. Bondadoso. Bondadoso, servir en algo para que te dé. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, los que tienen grandes dinero son... Le puedes llamar divina obsesión. Sí, divina obsesión. Y si yo no hubiera tenido esa divina obsesión, no estoy aquí sentada. Tan feliz y realizada. De verdad. Porque el éxito se paga. Yo nunca lloré porque los fines de semana de mi vida me la pasé yendo a fiestas. A mí no me gustaba. A mí no me gustaba andar en... Sí me gustaba la familia y lo hice como hasta los 6, 7, 8 años o 10. Vete los domingos con tu abuelita y vete el otro domingo con la otra abuelita y con la tía Nena y con mi tía Lilia y con mis... O sea, vete, saluda, convive con tus primos hermanos. Que conviví bastante con ellos, convive con tus hermanos, pero llega un momento, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de mi vida? O sea, que estar yendo con los abuelitos, con los primos, con los tíos, con ellos, y salieron, ¿qué más? Entonces, ya iba sábados y domingos, me realizaba y me pagaban, papito. Me pagaban, ¿qué más quieres? Y pues sí, es que no puedes decir me perdí, porque yo decidí. O sea, lo que yo no me perdía eran los eventos de mis hijos, primeras comuniones, bautizos, eso no. Pero a veces de sobrino sí. Pero yo cuando cumplían años iba, hacían sus fiestas y les daba lo mejor cuando yo los veía. ¿Sí me explico? Pero por entonces decisión. Tiene que haber una, por decisión propia, por una divina obsesión, y es como se llega. Enfócate. Ahí no está la película de... ¿Cuál era una que pusieron del que hizo los aviones más grandes?
Ay, es que soy muy mala para los nombres. Hay una película muy vieja que cada rato pasan de la historia de un millonario que compró avión, el avión más grande. Era, pues, también está la de McDonald's, que es Hambre de Poder. Se relaciona a que siempre quería más y que... Por eso te preguntaba, que si tú lo veías como virtud. Es que mira, ahorita se oye como, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pero entre eso y eso, pasaba mucho tiempo. Y mucho trabajo. Y mucho tiempo. ¿Sí me explico? Entre eso, entre, ay, llené La Fe. Bueno, ay, pero antes llené Teatro Montoya. Y en la antes, Monumental Monterrey también, que fue muy sonado porque había una época de inundaciones, precisamente. Entonces, mucha gente pensaba que no ibas a llenar y reventaste. Que no y que sí, estaba un huracán. Aquí en Monterrey, pues, en algunos lugares, pues, se inunda y no, y que la cantarilla se llenó y que todo eso. Y dije, y que el peligro y que se te caiga algo de arriba del techo. Y no, y sí. Y yo dije, no, hombre, es que a mí quedar mal con la gente me es muy complicado. Dije, ahorita voy. Y aunque ande mitad muñequita y mitad Elizabeth, yo tengo que venir y Dios me va a ayudar. Y llegué. O sea, es como que un compromiso, ¿sabes? Ok. Así me siento, entonces. Y todo lo que estás platicando es lo que vemos hoy, el resultado. Porque eres una artista completa. Ay, y consagrada y realizada. Y quiero más como quiera. ¿Está bien? No, es que se oye mucho. Es que se oye mucho. Muy quiero más, así como que no estoy satisfecha ni nada de eso. Yo creo que te diré, como te estaba explicando, pasa tiempo entre todos de esos. Pues es la verdad. ¿Sí me explico? Es mi propósito de vida. Oye, ¿y alguna vez luchaste con tu ego en esos años de tanto éxito? Porque tenías a figuras a un lado, a Ana Celia, a Beli y luego a Marina. ¿En algún momento dijiste, oye, yo soy Elizabeth? ¿Llegaste a sentir algo? Celos profesionales, ¿a qué te refieres? O sea, que los niños le aplaudieran más a una o a la otra, o que quisieran ser tal muñequita. En algún momento dijiste, oye, espérame, yo soy la creadora. Fíjate que yo planeaba los programas, planeaba las cosas, y yo les daba el lugar a todos. Y a veces yo me quedaba al último, yo así, era feliz, no me explico. Esta canción tan bonita, ay, le queda a mi hermanita Ana Celia. Ay, este le queda a este. Y a veces, como toda madre, te olvidas de ti. Repartías el pastel. Te olvidabas de ti, pero yo no me sentía frustrada porque yo dirigía y producía. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues si acaso me llegase a preocupar, era cuando me fueran a dejar. Ya cuando me empecé a preocupar, dije, ay, ya se me fueron todas. Y yo, pues a cantarle, baila kichichiki, el ritmo que... ¿Te acuerdas del kichichiki? Sí, claro. Y así, y empecé, estaba la rana sentada cantando debajo del agua, agua. Cuando la rana se pone... ¿Te acuerdas de esa? Sí, sí, sí. Y la de, en la tienda hay un periquito azul entre dos y todas esas canciones. Dices que empezaste a cantar porque al principio no cantaba, nada más lo hacía Ana Celia, ¿verdad? Se van a canta mi principal objetivo es que a veces se me desvía, es que las muñequitas vivan conmigo y sin mí, que yo fallezca en un momento y que sigan las muñequitas. Por eso te digo, ¿qué más sigue? Porque no siento ahorita la seguridad. Me falta, no sé, educación o confianza o no sé, de tal manera que esto siga sin mí. ¿Y has intentado? Que yo no esté. Entonces, por eso te vuelvo a platicar, por eso cantábamos Elizabeth, Ana Celia y Beli. Podía cantar nada más Elizabeth o Ana Celia o Beli. ¿Por qué las tres? Para que no se identificara ninguna. Porque yo sí sabía, y no soy tonta, que un día no iban a estar. Ni yo. No soy tonta, yo sé que un día no voy a estar. Y que quede, ¿sí me entiendes? Porque pues yo veía cómo los artistas se desmoronaban cuando se separaban, yo siempre quise. ¿Quién fue la primera en salirse para empezar su programa? Pues Beli, o sea, Beli. ¿Y cómo lo tomaste? ¿Adelante o fue complicado al inicio?
Porque habías construido la imagen de la muñequita Belinda en televisión. Digo, cuesta construir una imagen. Sí, yo estoy viendo y tener paciencia. Hace poquito estaba hablando yo con la muñequita Chonguitos y me estaba diciendo, Jessy, le mando un saludo. Ay, Elizabeth, es que son nuevas. Y yo ya de verdad ando, le dije, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuesta dedicarles tiempo, darles un espacio, ensayarlos. ¿Me entiendes? Sí, sí, cuesta esfuerzo, trabajo, dinero, tiempo. Pues para que algunas veces te las quiten, unas veces se vayan solas. La primera que se fue Beli. Sí. ¿Cómo tomas esa noticia? Beli, fíjate cómo la... A ver, voy a hablar sinceramente. ¿Cómo lo sentí? ¿Qué fue? Ah, pues sí, ya sé cómo fue. El papá de Beli dijo que le diéramos el 15% de... o el 10% del show. O sea, no. Me sentí ofendida. A lo mejor, está bien, no sé, pero era del show el 10%, creo que así fue. O sea, no un sueldo, sino un porcentaje. Un porcentaje. Y yo, un porcentaje, Dios de mi vida. Yo no sé, está bien, quizá, pero en mi mundo no estaba bien. Entonces yo dije, ay, Diosito santo, esto es al principio, ya después, ¿cómo vaya a ser? Así pensé. Ok. Y al sentirte ofendida, ¿le dijiste que no o ella se fue? O sea, ¿era eso o me voy? Ok. Y le dijiste... Porque, ¿sabes qué? Lo que a mí me platicaba mucho su papá era de que, pues, al rato ya no va a poder, ya está grande, y si no aprovecha ahorita estar sola o con un buen porcentaje o bien pagada, pues va a ser muy difícil después. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Va a ser muy difícil, entonces ella ve por su hija y yo veo por acá y estamos bien cada quien, ¿me entiendes? Y... Pero claro que sí, te sientes porque no estás en ese pensamiento, ¿me entiendes? Ok. Y cuando decides no darle ese porcentaje, porque estabas en todo tu derecho, porque es tu empresa. Sí, me asusté. ¿Tuviste noción de que Beli fuera a trascender en televisión o creíste que pudiera no pasar nada? Ay, yo creo que no tuve tiempo ni de pensar. Es que todo fue... abrupto. Ay, y yo soy una persona que no me condiciones. O sea, no me digas que... si no pasa esto, yo no lo otro. Y si... ¿Te encanija? Me enoja. Ok. Me enoja. Entonces, no, yo creo que no tuve tiempo ni de pensar, porque luego vino la prensa y que esto y que el otro y que por qué se fue y que qué le hicieron. Y entonces no hubo tiempo de pensar. Aparte, luego andaba vestida como muñequita, pero en lugar de dos colitas, nada más una, muy parecida, pero diferente. Entonces, pues yo sí creo que va a subir y le va a costar como a mí me costó llegar y ya. O sea, okay. Pero ¿cómo explicarte? Llega un momento de tu vida que dices, bueno, así estuvo bien todo. Así fue. Así tocaba. Así tocaba. Yo me protegía en el aspecto, Dios de mi vida, ahorita es el 10% y luego después que si cantaba y luego que si las fotos y luego que si esto. Va a llegar un momento que yo no voy a poder y después yo no la voy a poder complacer y yo sentía que el mundo se me iba a acabar, mi ilusión. Mejor desde un principio, que están dando muestra de libertad, de apoyo, pues de una vez. Esa es la forma bien de pensar, mi respetada, o sea... Tú en este momento, pues, sí ves, te sientes, ¿cómo se puede llamar? No sé. Ay, Dios, pero ¿cómo si yo esto, si yo lo otro, si yo lo otro, Digo, no quiero yo poner una palabra en tus labios, pero ¿desilusionada? Sí. ¿Ok? Sí, desilusionada, traicionada, lo que tú quieras llamar. Pues así en ese momento, así se piensa. Lo primero que te viene es eso y luego ya te viene, bueno... El papá estaba protegiendo a su hija y yo también, mi empresa, estamos bien. Y mira, son tan amigas como siempre y se acabó. Y ahorita ya son amigas. Sí. Fíjate que amigas, no hemos podido ser amigas, amigas. Somos compañeras, amistades de que nos juntamos cada mes. Amigas son contaditas por el hecho que yo estoy casada con mi esposo, con mis hijos, con mis papás y con mi trabajo.
Y todo lo demás, ciertas amigas, porque todo mi enfoque está, ¿qué más? En buena onda. Me hace sentir bien, ¿me entiendes? En pandemia yo me sentía muy triste de no poder hacer nada y empecé a hacer programas. ¿En internet? En internet, para que me vean los lunes y los viernes a las 4 de la tarde y los miércoles hacía también que los he dejado en la noche, a las 9 de la noche con mucha aceptación, que okay, después lo voy a arreglar porque era de recuerdo, uh-huh, y creé algo porque me da vida. Veía a mi esposo que iba y venía. Y claro que, ay, Elizabeth, te vas a morir y el COVID y todo. Sí, hay que tenerle miedo al COVID. Hay que respetarlo, pero no hay que tener respeto al COVID, pero no miedo porque te paralizas. ¿Nunca te dio COVID? No. Ok. Ya estás vacunada, ¿verdad? Sí, dos veces. Ahorita vamos a llegar a platicar el tema de cuando empiezas a hacer programas en internet, pero vámonos. Nos regresamos un poquito. ¿Quién entra en lugar de Beli? Marina. Sin saber que se iba a convertir en tu familia. Sí. Era la mi vecinita de la esquina. Ok. Pues yo la veía muy bonita. Es muy bonita. Y con esas ganas de salir adelante. Okay. Y se fue junto con mi hermana Dora a Multimedios Victoria. Ajá. Uh-huh. La cosa es de que, por decir, mío es el propósito, mi todo, mis hermanas me apoyaron, Dora y Nora, pero no nos juntamos en fuerzas. Cada una, mi hermana Nora se fue a Torreón. Ok. Y armó allá otras muñequitas. Y mi hermana Dora lo otro. No se lo puedo, es algo tan, tan delicado que no se lo puedes dar a nadie. Claro, más que a la familia. Tocas el tema ahorita de tus hermanas. Sé que es un tema complicado, pero hubo un accidente, ¿verdad? Con una de ellas. Sí, ¿qué pues pasó? Es algo muy, ya lo he dicho en muchas entrevistas, y pues algo doloroso, ¿verdad? De que mi hermana Nora, embarazada, iba a checar cuando a Torreón, a muñequita Carla y a dos de allá. Uh-huh. Torreón, sí. Y tuvo un accidente. O sea, ella iba de Saltillo para Torreón y ella venía caminando. Es que la versión que yo me sé, ajá, la versión que yo me sé es de que, ay, no. La versión que yo me sé es de que un tráiler lloviendo, nublado, día festivo, iba un tráiler, mi cuñado Nicolás con Nora atrás, con una muñequita Socorro que está en Alemania, ya casada y todo, y mi hermana Nora embarazada atrás, uh-huh, ¿sí? Y lloviendo, día festivo, el tráiler le pone la direccional que le dé. ¿Cómo dándole el pase? Dándole el pase, y ellos se van. Pero pues resulta que venía un carro, y el carro, los dos, ya, es que los dos decidieron irse para el mismo lado, salirse de la carretera, y ahí fue donde se golpearon. Y lo de mi hermana no fue muy fuerte, pero fue poquito y en el mero tallo cerebral. Y de ahí a nacer, a volver a empezar, como si fuera una bebé. ¿Dónde estabas tú cuando te enteras, Elizabeth? Yo estaba embarazada de Samantha, mi hija. Me entero, mi esposo, tú no vas. Me quedé en casa de Olga Laura, mi amiga, que en paz descanse. Y yo voy y ya vio a mi hermana, dijo, es un feto, o sea, está moviendo sus cuerpos, no el cuerpo, está respirando, Dios quiera que se salve y pues va a tener que empezar desde el principio. Y así fue. Y es una historia muy larga, ¿verdad? Pero ¿cómo le hiciste para trabajar con esa preocupación? A ver. Porque no paraste. Yo recuerdo que estaba embarazada. Yo después, lo de mi hermana duró tiempo. Pero yo recuerdo, no sé si pasó, pues que duró en coma, no sé cuántos meses, 3 meses, 4, no sé. Yo ya estaba trabajando ya en Acelia. Uh-huh. Entonces yo siempre le digo a los muchachos, mira, estoy bien triste porque mi hermana está
en coma, está en el hospital. Y luego bien triste porque no puedo ir a los eventos de las fiestas. Entonces, ¿por el embarazo? No, estaba ya, yo creo que ya lo, no entiendo, ahí es donde no, no me cabe, apenas que me, no sé si esté mi mamá ahí, cómo está la cosa. Uh-huh. No sé si, como duró mucho tiempo, okay, mi hermana, yo ya lo, yo estaba embarazada, yo, pasó lo de Nora, lo tuve, la tuve, a lo mejor ya estaba 9 meses, okay, la tuve. Luego empecé a trabajar. Yo no sé cómo. A ver, el tiempo es el que no me, no lo puedo acomodar. No lo puedo acomodar, pero yo me recuerdo, lo que yo sí recuerdo es que Ana Celia y yo decíamos, pues vamos a salir bien mal, porque enojados los clientes porque no entienden que no vayamos, frustradas porque no vamos, somos doctores y no podemos hacer nada. Anímicamente enfermas, claro, aquí tenemos que hacer algo. No, pues en la mañana te toca guardia y luego nos vamos a las fiestas y luego en la noche le toca a otra persona y nos hicimos de tal manera que pudiéramos cumplir con todo, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Porque pasa esto, de que pasa una desgracia y viene otra, y otra, y otra, y tú tienes que pararla y decir, tengo un respeto por mi hermana, somos, gracias a Dios, 5, mi papá, mi mamá y mi tía Lilia, que siempre nos apoyaba. Sí, son muchos, en fiestas es Ana Celia y Elizabeth, no hay más. Entonces, acomódate a cumplir con la gente, y me acuerdo que hacíamos, ya sabes que el pastel lo hacemos muy sentimental, uh-huh, sí, y aprovechábamos para llorar. Ay, Norita, Dios, ayúdale. Y pues la gente veía, pero pues realmente... Traías el sentimiento. Traíamos el sentimiento en el pastel, porque aparte las niñas a veces abrazan a su mamá y lloran, y llora la mamá, y llora la mamá, y lloramos nosotros, y ahí se camuflajeaba. Y lo, ya, vámonos, vámonos, lo que sigue. ¿Sí me entiendes? Ya ves que abrazan al papá. Sí, claro. Y hay niñas muy sentimentales. Sí, hay niñas, hay que... gente que me dice, no, no hagas el pastel porque a mí no me gusta ver llorar a la niña, y otra, no, es lo más bonito que me ha pasado, o sea, hay de gustos, pero ahí agarramos de llorar, un día Nacele y otro yo, pero yo no me quería sentir frustrada porque no puedo hacer nada porque soy doctor, me explico, los clientes no te van a entender por más que quieran, uh-huh, entonces organízate y responde, y el universo te apoya. Y así fue. Y así fue. Oye, también, digo, pasando de... ¿No le quieres tomar el refresco? Pues porque, bueno, puede ser. Con confianza, me lo pido light. También hubo una época donde además de teatro, hiciste circo, el circo de las muñequitas, un hitazo. ¿Te acuerdo? ¿Cómo decides llevarlo a teatro? ¿Te fijas cómo la niña inquieta? La niña, como... ¿Cómo la pude...? Encauzar a lo que siempre quiso. Encauzarle. Ese es un... Oye, te pasa algo, pues... Es para... Yo pienso... Te quita dinero. Naciste pobre. ¿Qué vas a hacer? Bueno, voy a hacer dinero. Y voy a servirle a la gente. Y se va a dar, porque Dios está seguro que va de acuerdo aquí. Y se hace. Nada más que para tener dinero, tienes que sentir que lo mereces, tienes que trabajar, claro, uh-huh, y dar un servicio a la comunidad. No hay de otra. Tú estás dando un servicio, se te regresa, porque sabes que el dinero empodera y apoya a los negocios a salir adelante y a las personas. Entonces, lo tienes que ver con amor. ¿Qué es lo que siempre has hecho? ¿Qué es lo? Porque te empiezan a decir, no, el rico no entrará por la aguja de la... ¿Quién sabe qué? Los ricos son malos. ¿Qué te sucede? Dios le da dinero al que lo sabe repartir. No se lo va a dar a cualquier persona. Si yo voy a un evento y me pagan bien, yo, los empleados piensan, o la gente, repártelo todo, entre todos, pueden pensar. No, yo tengo que repartirlo porque van a ver que no va a, los días que no hay eventos, hay vacas flacas
Hay vacas. Ya ves que decían, y vacas gordas. Todo eso. Y una de las vacas gordas sí fue el circo. Estuvo fenomenal. Las vacas gordas fueron el circo, tuvimos trabajo, todo es compartido, no creas. O sea. Oye, y en el circo, ¿tú decides lanzarlo porque sabías que iba a funcionar o necesitabas tener ese contacto con el público? Solo vienen. Ok. Solo vienen. Lo pediste. O sea, hay muchas cosas que me dicen muchas veces. Por ejemplo, ajá, Juan Pestañas, ven al programa, hasta que ya, ok, te cae el 20. Y luego circo, circo aquí, circo acá, no, que qué porcentaje, ay, no, que no, que sí, que no, que la publicidad, bueno, ya. Y empezamos. Para llegar al... ¿Y sabes qué? Tenía que ser un circo como la niña muñequita Elizabeth quería. ¿Cómo? No quería un circo de las muñequitas donde vas a ver a un show y que sale hasta el último, baila dos números, te tomas fotos y adiós. Tenía que ser un circo que me permitiera compartir su trabajo, no lo hace cualquiera. ¿Sí me entiendes? Okay. No lo hace cualquiera, porque el circo quiere sus artistas. Claro. Y yo quiero los míos. Pero yo no voy a permitir que me dejes hasta el último, porque la gente que viene al circo de las muñequitas quiere ver a las muñequitas y quiere ver al circo. Entonces tiene que haber una combinación. Entonces no llegábamos a acuerdos. Tú quieres algo proporcional. Y proporcional, repartido. Pero no por el ego, porque Elizabeth me decía. Si te van a pagar lo mismo, que hagas un baile al final y te tomen la foto. ¿Por qué te enferras? Son dos horas de show casi por lo regular. De pa salir... Una hora. Dos horas. A las dos. O una hora intercalada, pero tienes que estar las dos horas. Porque yo no creas que, sí. que participaba en la mitad de... No, ese es tu numerito. Si ahorita el primero de septiembre voy a hacer circo a Taida y que está aquí por... ¿Está en Rómulo Garza todavía? No. ¿No? Está en Eugenio Garzazada. Ok. Va a ser un miércoles, primero de... Septiembre. De septiembre, está a las 8:30 y con la misma ideología cuando yo hice el circo de las muñequitas. Presentan ellos y luego nosotros y luego ellos y luego se involucran, ¿sí me entiendes? Y luego a este tipo para que los niños vean el talento del circo y de las muñequitas. Ok. Sí, ahorita que mencionas, yo me acuerdo que los circos, por ejemplo, de la Chilindrina o de X personaje, siempre eran los últimos minutos. Tienes toda la razón. Y ahí estás. Yo me pongo en el lugar de los niños y vieras que tengo esa cosa. ¿De qué? Ay, Dios mío, ¿qué hora sale? Y el primero y el segundo. Y no que esté malo el show. El show es bueno. Uh-huh. Pero tú quieres ir a ver... A lo que tú de niño conoces. Correcto. Entonces era como que esperarte luego, ¡ay, ya fue el intermedio! ¡Ay, ya se va a acabar! ¡Ay, ya salió bailando! ¡Ay, la fila para las fotos! Y si no tienes dinero para las fotos, ¡adiós! ¡Adiós! Porque no hay dinero para las fotos y ya ves que tienen que ser caras porque pues es presencia. Y yo no dije, no. Y para llegar al circo, tuviste que presentar muchos artistas, lo acabas de mencionar, que durante la casi... ¿Este último o cuál? No, en ese momento. O sea, tuviste que crear muchos artistas, todos los shows que ya tenías, porque fuiste creando, al principio eran muñequitas, y luego fuiste creando las muñequitas del milenio, rompecabezas, ¿todo se te ocurría a ti? ¿Cómo decirte? Que tú no puedes decir, a mí se me ocurrió todo, yo lo hice todo, porque somos un equipo de trabajo. Ok. El vestido de milenio, yo se lo vi, yo... mi sobrina Ana Sofía tenía un vestido negro con una florecita blanca. Ok. Aquí. Y yo se lo vi. Y cuando dijeron muñequitas de milenio, yo dijo, yo lo quiero igual. Pero en lugar de negro, que sea rosa. Ok. Y así y que ya se lo ponga a mi hija. Y así se van dando las cosas. ¿Sí me entiendes? En cuanto a milenio. Pues ahí el rompecabezas de que así no y todo, pues ya era una empresa.
entre opinábamos todos y si se ve bonito y todo, ¿verdad? ¿Cuántos shows distintos llegaste a formar? No sé. ¿Qué te diré? ¿Qué serán? Unos 10. Okay. Es que habían tradicional, a ver, habían echarlo. Repetidos. Va, esto, tradicional, milenio, rompecabezas. El mundo de Pancho. Va. Fantasías. No, no, Fantasías era Diana Celia. Todavía después. No, este diferente era. Mascotas Circo, Mascotas Country. Andale. Only Play. Ándale. Ya llevamos 8. Aditas. 9. Había un show de colores también. 10. La Chiquiflower. Tiempo Mágico. Tiempo Mágico. 12. Ajá. ¿Qué otra más se nos pasa? Una cantidad impresionante de shows que a todos les diste espacio, les diste imagen, les diste trabajo durante sí. muchos años. Sí. ¿Qué sientes en el 2013 que Multimedios te dice, hasta aquí, Elizabeth? Fíjate que como que se fueron dando las cosas porque nunca hubo hasta aquí, adiós, nos vemos. Es estamos los sábados. Bueno, es que es mucha historia todo eso, ¿verdad? Cómo nos fuimos moviendo. Pero el último día, nosotros estábamos en Viva la Vi, los sábados hacíamos dos bailes, una vez Iván Celi, una vez yo, una Tiempo Mágico y así. Pero cuando se terminó el programa de las muñequitas, sí te dijeron, hoy es el último programa, este día es el último programa. ¿Sentiste responsabilidad, tristeza, enojo, frustración? Cuando te dicen algo y no te cae el 20 y no crees, no sientes. ¿Nunca te ha pasado eso? Sí, claro. ¿Qué dices tú? Oye, debo de llorar, debo de gritar, debo de reclamar, debo de exigir. Te lo dicen y te quedas. No lo creo. No, es que mira que ahora se va a hacer otro, que es de tardes, que no sé qué, pero bueno, ustedes van a participar y que quién sabe qué y qué van a hacer yo. ¿Lo toman o lo dejan? Lo tomo. No, pero que quién sabe qué, sí, tú me entiendes. Es que, no sé, no lo puedes creer, no me entiendes. Sí, porque fueron tantas y tantas horas de entrega y de trabajo. Yo dije, se van a arrepentir una vez, van a empezar a ver ideas locas que se te meten. O sea, ¿tú creíste? ¿Me van a volver a decir que? Sí, sí creí. ¿Ahorita lo crees aún? Ay. ¿Crees que te hable? Pues no sé. A mí, que en paz descanse, Gustavo Morantes me habló cuando quería que hiciéramos un programa infantil. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y que entraron todos y yo no entré porque yo soy una persona muy comprometida. Es de que si te vas a meter, lo vas a hacer. No sé si es un defecto, no sé qué, pero yo sentía que me iba a desenfocar porque ¿cómo le haces para tener tu programa de Facebook, para atender a tus shows, para atender tu negocio y luego aparte eso y luego vas a salir 15 minutos y voy a tener que dejar mi programa y pues, no, dije, déjame pensarlo y déjame pensarlo y así se quedó. Ok. Pero sí hubo esa propuesta de regreso. Sí, Gustavo Morantes me habló a la oficina. Ok. Y me dijo, oye, hay esta propuesta. Queremos que estén en televisión, pero primero queremos que jalen en Facebook, mira Beli, mira esto, ya que estén bien en Facebook, ya salen en televisión, y yo, ay, Diosito santo, más cosas en mi espalda de trabajo. De compromiso. ¿Crees que a los niños les hace esa falta esa televisión? No sé. ¿O crees que es suficiente con la tableta y la computadora? Mira, a mí me preguntaban, ay, Elizabeth, ¿y por qué no dejas Multimedios? Y ya te pones a hacer tu programa desde cuando yo decía, ¿y qué? ¿Y los niños que no tienen muy apenas y luz, internet, y no me pueden ver qué va a pasar con ellos? A lo mejor para los adultos pasaste de moda o yo qué sé, pero hay niños que tienen la necesidad porque no hay luz,
hay una televisión para todos y mientras exista esto, yo voy a estar. Y me amaché. Ahorita, pues casi toda la gente que yo veo tiene o un celular o una tablet de cualquier nivel socioeconómico. Entonces, puedo llegar a pensar que no se requiere de televisión. Puedo llegar a pensar. Okay. ¿Por qué? No me he metido en gente muy humilde, 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 humilde. Sí, he ido a fiestas que a la Independencia y en escaleritas y allá vamos. Sí, bien padre. Si vieras qué padre te tratan y el ambiente. No, hombre, dejamos la camioneta. Ay, todavía hay que subir esas escaleras. Pues órale. Ya te ayudo, muñequita. ¿Qué onda? Te cargo las bocinas y me ayuda. Si vieras qué bien nos respetan. Es algo que yo amo. Te digo, salíamos del circo. Ay, vamos a comprar un refresco al Oxxo y salió un borracho. Hola, muy bien, respeto, muñequita Lisa. Jamás me faltaron al respeto. Sí, es que siempre fuiste muy íntegra. Muy. O sea, yo les inspiro algo bonito de su infancia o lo que sea. Muñequita Elizabeth, mi respeto. Oye. Y yo, gracias. No tuviste miedo, no. Que al miedo ni que nada. Hay un rumor. Tú échale para que se vea una entrevista diferente. No, es que voy despacito. Ah, no, primero estaba con tu histeria, ahorita traigo, este es de puras polémicas, imagínate. Pues necesitas no tardarte, manito, porque el rato ya me da sueño. Hacer pipí y acostarte. Oye, ¿es cierto que llegó un momento que te decías, yo no hago shows en la calle? Jamás. Ok. Jamás. Si yo me enojo con los niños, pues vienes del salón de travesuras, a todo dar, clima, claro. Lugar para, ¿sí, Ana? Sí, sí, clima, sí. Tienes tu escenario atrás para que lleguen las mascotas y se cambies, y vas a una casa, pues a veces ni, ahí nos ha tocado que pásele y baños de pozo todavía, y humildes, y que yo escuche que uno diga, ¡ay, escaleras! ¡Ay, está el solazo! ¡Ay, no, hombre, denle gracias a Dios! Yo no sé cómo explicarte, denle gracias a Dios. ¿Qué les dices a los muchachos? Yo les digo, denle gracias a Dios que hay trabajo. No todos traen, yo digo que la gran mayoría que está ahorita conmigo sí traen eso, pero no sé si como yo, de que, ¡ay, qué padre! Aquí van a valorar bien padre mi trabajo, porque la verdad, no hay juegos, no hay... Sí, la única nadie, atracción, la única atracción somos nosotros y de aquí somos. Órale, hacer contacto con los niños, hacer contacto con la familia y hacer feliz. Que a veces hace un solecito, pues bueno, vamos, buscamos una sombrita y nos acomodamos. Pero... Lo disfrutas, casa, en mi vida, no sé quién correría ese rumor. Entonces es falso. No, y el que me conozca sabe que he ido a fiestas, papi. Ok. Que llego y todavía no llegan a mamá o el papá o no, la niña está arreglando. ¡Órale! Pero yo hablo de hace muchos años. Hace muchos. No, nunca. Hace muchos. Nunca. Falso el rumor. Mi Anita, yo lo hago ahorita. Antes. Con más razón. Tú tienes que empezar tu show a la hora que es. Desgraciadamente, porque no tiene la culpa a los demás. Entonces, ¿qué puedes hacer? Arregla a la niña, ponle lo que falta, acomódale que se vea bonito, hazlo padre, porque yo no me quiero ir a hacer la fiesta a la brava, terminar la fiesta a la brava, sin invitados y sin gente y sin nada. Acomódale, pon la música a todo dar, que se vengan los vecinos, ¿sí me entiendes? Ayúdale a arreglarle a la niña, a la señora, acomódale todas las mesas, lo que sea, pero el show tiene que comenzar. Ahorita que platicábamos de las redes, de las primeras cosas en las que te hiciste viral fue ese video del desmayo. Te voy a hacer la pregunta, aunque me sea la respuesta. ¿Fue falso o real ese desmayo de Elizabeth? El desmayo de Elizabeth... Se van a quedar con la mente, porque es así, no se va a contestar. ¿A quién se le no ocurrió? No sé qué contestar. ¿Pero a quién se le ocurrió hacer ese desmayo? El desmayo fue falso. Ok. Lo inventó Iván, mi productor. Uh-huh.
Yo soy unas personas que pienso que no requieres de hacer esas cosas para ganar la atención. Pero también yo soy muy consciente que a un productor tú le das las ideas, él te las acepta. Y tú, Elizabeth, yo, Elizabeth, tengo que aceptar las que ella dice. Y te vas a desmayar, no. Te vas a desmayar. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Por sacar algo diferente, yo qué sé. Fíjate, y funcionó más que los 40 años yo trabajando para los niños. ¿Te acuerdas más tú? Si he sabido, me desmayo cada rato. Ahorita me desmayo. O sea, mi técnica es sobresalir con trabajo, no con un desmayo fingido, por favor. Pero si un productor te dice, debo de confiar en él y hacerlo, ¿no me la va a pasar de pleito? Correcto. ¿Y funcionó? Pues yo creo. Sí, ¿cómo no? Oye, el tema de las pelucas... No sé qué gané con eso. El tema de las pelucas te enojó mucho, como te defraudó, o porque seguramente no te importaba el valor de la peluca, pero el hecho, el si hecho. Vieras cómo me decepciona que la gente que está a mi lado, yo los apoyo. Simplemente en darles un lugar para su creatividad y para su espacio y para su tiempo. No se vale que te falten cosas. Haz de cuenta que... insignificante, que no te falte un increíble, que no te falte nada, que puedas tener la seguridad, ¿sí me entiendes? De que estén y no aparecían esas pelucas. Y casualmente, Loki, Liz, ajá, como ellos, fíjate que nosotros teníamos las X, Y y Z, y ellos me pidieron permiso de poner un salón enfrente, lo pusieron, pero luego empezaron a vestirse. Y luego hubo un pleito porque el productor y yo y nosotros y puros males... diles, y luego se pierde la peluca y casualmente entran ellas, ¿sí me entiendes? Okay. Y yo pues no sé, y luego todo, no, ya fue mucho. Dijeron, no me acuerdo quién era la encargada, no sé qué, vamos a hacer una denuncia porque es esto, que no sé qué. Y van viendo el video y aparece ella, creo que vino por las llaves de su esposo, o sea, ¿sí okay. me entiendes? Uh-huh. Entonces dijeron, pues a lo mejor fue ella. ¡A lo mejor! ¿Sí me entiendes? Ajá. Porque se pierde una peluca y sale en el video ella que viene de otro show y la trae las llaves de su esposo Sergio para dejársela. Pues esa es la primera que le van a preguntar. Y ya. Y le preguntaron, pero es mucho la indignación y mucho el show que se quiere hacer. Pues le preguntaron, no la castigaron, no la golpearon, no la maltrataron, nada más es. Tú eres la ¿cómo se llama? Sospechosa. Ustedes son las sospechosas, pero el que nada debe, nada teme. Y no fue ella. Y hubo un tiempo que a lo mejor no me lo perdonó, yo no sé, pero no hubo como que mala intención, sino se aparece una peluca y apareces tú y salen las cámaras. Entonces, las personas dicen, y luego, pues, ¿quién creen que sean? Pues, vayan y busquen. Y ya lo demás, yo no me encargo la forma, porque yo no soy, prefiero no violentar tanto la cosa. Okay. O sea, ¿sí me entiendes? De acuerdo. ¿Y hubo denuncia de parte de quién? Hubo una denuncia, pero no a ella, okay, ni a nadie. Hubo una denuncia, se perdió una peluca, nada más. Okay. ¿Qué pasó? Que es el producto de tantas cosas que faltan. Tú sabes, uh-huh, cosas que a nadie le sirve, nada más a ti, que dices tú, bueno. Entonces, pues así fue, o sea, no fue Liz, no sé ni quién fue, por ahí andan los chismes de que fue esto y que fue el otro, pero sí se indignaron mucho porque, ¿por qué sospechas de mí? Pero yo no sospeché, yo nomás, nosotros hicimos la denuncia. Y ella fue las primeras que les sospechosos y ya. No eres y ya. Se acabó. Y de ahí vino una serie de momentos memorables con la casita de las muñequitas. Como cuando vemos a Manito y Mascarín en otra televisora. ¿Esos derechos quién los tiene? ¿Yo? O sea, Malito y Mascarín se hicieron en medios recreativos. Ok. ¿Sí me entiendes? Ahí te compraron la ropa, se compraron la mesa, se le dio un programa, una plataforma, se le dio seguimiento, tuvieron un programa. Los que se lo ponían tenían un sueldo, tenían su seguro social.
tenían todas las prestaciones básicas en ese momento. Y cada quien le pone de su parte, pero por decir, si tú quieres que un personaje preste, yo, Elizabeth, le tengo que dar un espacio en la televisión de mucho tiempo. Para que funcione. Para que funcione. Porque no nomás puede ser en las fiestas. Tienes que, para que un personaje trascienda, tiene que ir a fiestas infantiles y tienes que darle un lugar en fiestas infantiles y tienes que darle un lugar en televisión. En tu casa, creando, pensando, pues no. Entonces, así fue. Nada más que no lo veíamos registrado, ya lo registró la mamá de Luisito, que ella es la dueña ahora de esos personajes. ¿Y qué? O sea, no, pues eres... que lo ganaron. ¿Y yo por qué lo ganaron? ¿Cómo? Si lo que es mío, siempre digo, nada que sea mío por derecho de conciencia me será quitado ni robado. Siempre me digo eso y me aparecen las cosas. ¿Cómo? No, pues es que ya la abogada no contestaron en México y cuando no contestar, pues la ganaron y ya, eso fue. Ya los inventes, ya es otra cosa. No contestaron, la perdimos y hay que hacer otro caso y más dinero y otro, y otro, y otro. Y ahí ¿quién se beneficia? Los abogados. Pero tú seguiste... Esa es la historia, papi. Pero tú seguiste usando los personajes. Ah, sí, porque son de nosotros. Pero... Lo registró él. ¿Y no hubo un reclamo de parte de ellos para contigo? No. Pues, ¿con qué, cara? No. Pues, ¿cómo? Tú lo sigues usando, ¿verdad? Sí. Yo lo sigo usando. ¿Quisieras...? Jamás me dijo... Ay, qué fea, me estoy viendo ya todo. No, estás bien. Ay, no me quiero ver. Bueno, ¿qué? ¡Ah! Dale más lejito. No, te ves muy guapa. Bueno, ¿qué más? No, o sea, la duda es, ¿nunca te dijeron que los dejaras de usar? Porque crees que no era... Hubo un tiempo, pero yo no les hice caso. Porque es como, si es mío. O sea, ¿mío qué significa? Mira, las personas, tú, a lo mejor no entienden muy bien los derechos de autor. No, sí. Haz de cuenta, o si lo entienden alguna. Sí, bueno, sí. Tú sí, a lo mejor hay gente... Tú, un empleado, le haces adrede así, ¿verdad? Le haces adrede. Mira cómo le... Adrede, para llamar la atención. Es otro, que ocupa reflejos. Ya voy a tratar de no reírme así. No, sí, ríete. Adrede le haces, no sé. Pero bueno. ¿No está bien? Mira, bueno. Adrede. Oye, ¿qué te iba a comentar? Sobre que sí te dijeron un tiempo y tú dijiste, me vale. Ah, sí. Pues estábamos en eso, ¿verdad? Que sí. Me vale. Y de los derechos de autor, haz de cuenta. Por ejemplo, Luisito y Sergio, empleados de la casita de las muñequitas, con su seguro. Tú le das un lugar, tú nada más dime. Le das un lugar en el programa, le das un lugar en el show, les compras la ropa, ellos ponen de su creatividad y ya son tuyos. Así ellos lo ven. No son tuyos, son propiedad porque tú recibiste un sueldo, eres un, ¿cómo se dice? Ay, es que hay una palabra. Prestador de servicios, colaborador. Sí, colaborador remunerado del personaje porque sí... Le pones de tu... No puedo negar que le pones de tu... Cosecha, de tu pasión, de tu... Tu ADN. De tu ADN o lo que tú seas, pero te están pagando. Entonces eres un autor, un coactor, ¿Coautor? No. ¿Creador? Sí, remunerado, así se llama. Ok. Así es, con... Cualquier cosa, mientras la empresa ponga un calcetín, un zapato, un show, un programa, porque un programa de televisión, mantenerlo, cuesta dinero y trabajo. ¿Les guardas cierto sentimiento o ya están perdonados? Hombre, no. Yo no puedo guardarme esas cosas porque me bajan la energía. Te lo juro que estuviera sin nadie, entonces estaría sola. Daría, ay, sí, voy a ir a tu entrevista después de que me dejaste plantada. Tú... Él me dejó, no estaría ni aquí si me pongo rencorosa.
No, no, porque pero no. Porque él, este canijo de Miguel, entró como rompecabezas el show, le hice vestuario nuevo, lo ensayé, se presentó en la Femusic Hall y al siguiente día ya no supe nada de él. ¿O a la semana? No, al siguiente día. ¿Al siguiente? ¡Ah! ¡Al siguiente día! Ah, pero ¿a poco me voy a acordar de ese rencor y no voy a venir? No, pero sí me despedí de ti y te agradecí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Educadamente, pero pues, papi, qué bárbaro. Porque me acuerdo que hasta me peleé con Chavana por tu culpa. O sea, yo, ¿qué? ¿Guato con eso? O sea, ¿qué cosa? O sea, me acuerdo, no, no nos peleamos, sino discutimos. Chavana, Mauricio de la Torre me habló por teléfono. Oye, ¿quién es ese Miguel Ángel? ¿Qué, por qué lo andas apoyando si estaba con Mabel, que era bárbara? Y yo me quedé. Bueno, pues ustedes también me quitan. Porque, pues, ¿tú sabes cuántas sí. personas salieron del...? Oye, digo, y nunca... Y dije, pues mira, como quien dice, se te está regresando, papito. Gracias a Dios y ya. Bueno, digo, nunca lo habíamos platicado. Digo, hace muchos años de eso. Pero no llores. No, de me dio risa. No llores. Tuve que aguantarme la risa para no irme como sí. marrano. Y lloré, porque lo dices que... Bueno, de una vez lo aclaramos. No es que yo te haya dejado plantada. Sí te expliqué porque Gustavo Morantes, que en paz descanse, me dio un consejo que me dejó marcado. A ver, eso no he sabido. ¿Qué te dijo? Gustavo Morantes era mi maestro en la prepa. Yo quería hacer televisión y me dijo, si te quedas como muñequito, toda la vida vas a ser muñequito. Pero no eras dijo, muñequito, eras dirigente del show de rompecabezas. Pero que a la mera hora era muñequito. Entonces me dijo, ¿qué quieres? ¿Ser conductor o te quedas como muñequito toda la vida? Le dije, ser conductor. Dijo, entonces no. Y por eso, ese día me despedí muy agradecido de ti. Pero mira... No, acá... ¿no se te abrió un camino o algo? Pues yo no dejaría un trabajo si no tengo otro. No, pero me regresé a trabajar con Chavana. Ah, ok. Sí. Y... ¿Esa no me la sabía? ¿Que te había regresado? Sí, me regresé. Es que sí hubo dolor porque eras un empleado muy bueno. Entonces, cuando nosotros ocupamos un rompecabezas, mis muchachos, sí. los míos, me dijeron, hay una persona muy buena. Fue Tania Rendón. Tania, pero varios, ¿no crees que nada más Tania Rendón? Varios. Dijeron, es muy bueno, vamos a hablarle. Y yo, a mí no me gusta, a mí me gusta hacerlos. Porque eso de quitar es bien feo, de arreglar. A mí me gusta hacerlos. Pero ya hay un momento que la riegas o no sé qué pasa, que ya no tienes el control de las cosas. Y ellos hicieron sus arreglos. Ya para cuando acordé, ya estabas tú, ya me estaba hablando Mauricio de la Torre, Chavana, a ti te estaba hablando Gustavo, te regresaste con Chavana, lo que haya sido. Pero a mí que me quedé como que... Después de que me peleé por ti, como quien dice... Vestuario y todo. Me sales con que, ay, ya me voy a regresar con Chavana. A ver, espérate. Pues qué poca, manito. Pues qué poca. Ok, lo voy a platicar entonces. No, entonces. Espérame, lo voy a platicar. Pero sin embargo, aquí estoy yo y estoy bien agradecida. Y me encanta ir a los salones de travesuras porque soy la reina, yo y todos mis shows. Porque sabes que te llegamos a tiempo y te hacemos un show 100% infantil. Y hay convenio. Y ahí está, y hay convenio. O sea, ¿para qué sirve el rencor? ¡Para nada! Pido la palabra, pido la palabra. Me quedaba sin nada. Pido la palabra. Válgame. Quiero aclarar algo. Digo, pues si vamos a hablar completo, ahí va. A mí me llevaron con engaños. ¿A dónde? A la casita de las muñequitas. ¿Quién? Me dijeron que iban a hacer un show como palíndromo. Y que se iba a llamar diferente. Me dijeron, va a ser media hora. La casita de las muñequitas era de 3 a 4:30. Sí. Y me dijeron, la casita de las muñequitas va a ser de 3 a 4. Y un programa, Tania Rendón y tú, de 4 a 4:30. Para hacer algo parecido a palíndromo. Y yo dije, sí. Pero luego, pero Multimedios te dijo eso. No. ¿Yo? La casita de las muñequitas. Ay, pero ¿quién? A ver, yo no. Porque yo ni sabía eso que me estás diciendo. Por eso yo me fui y luego... No, ¿quién te dijo? No, a mí no me... Ay, me dijeron puras mentiras. No, de verdad. No, puras mentiras. De verdad. En la vida... Espérame, entonces me dicen, no, ¿sabes qué? Bueno, mejor sí iba a pasar o... Sí, sí iba a pasar. Creo que se iba a llamar Vértigo el show. Entonces yo dije, pues sí, un Dios programa... ¡Dios de mi vida! Ese nombre ni siquiera me lo sabía, me dijo. Bueno. Entonces...
El show. No, pues es que, digo, no quiero quedar como malagradecido porque trato de no serlo. No quedas como malagradecido. No, nada más déjame terminar mi historia. Entonces, ¡ahógate, papá! Pasaban los días y no va a ser programa, va a ser un show. Y lo, no se va a llamar Vértigo, va a ser Rompecabezas. La muñequita Rompecabezas con un hombre. Y yo, no, pues no. Bueno, Rompecabezas del show. Entonces, por eso yo dije, muchas gracias. Pero bueno, todo bien. O sea, no se hizo tan... No se hizo lo que se me dijo. Lo que se te dijo, ni tan rápido. A lo mejor, es que la verdad, uh-huh, para tener algo necesitas tener mucho tiempo en un lugar para que te den la confianza. Y pues yo no sé quién te dijo eso, porque yo ni me sabía el Vértigo, el show. No me sabía eso, ni que te había hablado Gustavo, Seba. A ver, ni que te había dicho eso, ni que nada, hombre, pues quién sabe que, cómo estaría. Pero a fin de cuentas, aquí estamos, papi. Ya ves, con show en convenio en Travesuras. O sea, que fuiste engañado. Esa es la palabra. Por cierto. Fuiste engañado. En Travesuras tenemos la promoción del festejo Petit. Sabemos que en agosto y septiembre quieren hacer festejos pequeños y por eso tenemos este paquete todo incluido para 40 personas. Vean nada más los preciosos Guadalupe, 4,990. Rómulo Garza, 5,990. Gonzalito, 5,990. Revolución, 4,990. Santo Domingo, 6,490. Concordia, 5,990. Tomen screenshot a los precios, porque estos paquetes incluye todo. La renta del salón, el pastel, la piñata, merienda, refrescos, botana, barra libre de aguas frescas, el personal de servicio, una foto y las invitaciones. Repito, es solamente para las fechas que queden disponibles en agosto y septiembre del 2021. Paquete exclusivo de 40 personas, por lo que estamos viviendo. De verdad, es muchísimo más seguro hacer la fiesta en cualquiera de los salones de Travesuras, cuidando todos los protocolos. Tenemos el control de temperatura, todo sanitizado, todos con cubrebocas. Vaya a la oficina y se pare con 1,000 pesos. En las 9 sucursales abrimos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ahora sí. ¿Qué fue de ese video que se filtró hace poquito que Ana Celia se enoja porque no te da el micrófono y sí se lo da y se va detrás del escenario? Lo que pasa es que por el COVID cada quien tiene que traer su micrófono. Okay. Y yo voy y se lo pido una vez y me dice, no, si se oye bien el tuyo. Y yo, sí, pues la verdad sí se oía bien, pero no tan fuerte como el que traes tú. ¿Me lo prestas? Y ella, no, pues es que por lo del COVID y todo eso, está bien que sí. Ah, sí, que no, dijo, bueno, dale, terca, te lo doy. Y ya, fue todo. O sea, fue un momento profesional. Pero no enojada, no nada. O sea, se fue y y ya, o sea, X. Ok. Pero no, hay un enojo y hasta mañana y no te voy a volver a ver en la vida y esas cosas. No. También hubo otro tema de una... Pero ya quedó aclarado, ¿verdad? Ya quedó aclarado. Fue nada más por lo del tema del COVID. Profesional. Hombre. Profesional. Yo, ella tiene su micrófono, yo tengo el mío, pero no se oía más, no sé cómo no los cambiamos y luego a mí me gusta. Yo tengo la voz ronca y me gusta que suene el micrófono, que llegue. Se me hizo más fácil. Apréstame la hermana, porque ella, y ya, ahí quedó. Ok, lo que pasa es que esto como que tomó más fuerza porque también hace unos meses hubo un rumor que se filtró una conversación en un grupo de WhatsApp de multimedios que tú escribiste algo que pensaste que era en privado. ¿Sí fue real eso? ¿De qué? Tú escribiste algo de Ana Celia en el grupo de multimedios pensando que era otro grupo. No, sí, pero no. Haz de cuenta que, ¿cómo estuvo? Es que se trata de hacer show, papi, de todo. Pero la historia, José Carlos Dávila, le digo, que es fan de nosotros, le digo, pásame una foto bien bonita de Ana Celia, pues para publicarla. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces ya me las paso y yo se la iba a subir a... Se la iba a mandar a... No me acuerdo a quién. Ok, la iba a... Alguien para que me la editara y la subiera. Pero la mandé a Multimedios. Ok. Y le puse
creo que era muñeca, se lo mandé a Multimedios y le puse, ay, X, no sé. La cosa es que yo comenté, espérate, a ver, espérame, déjame organizo. Ok. Me dice, mandan esa foto, José Carlos Dávila me la manda a mí, yo se la mando a un grupo, es que hace mucho de eso, pero creyendo que eras ella, y luego yo le pongo ay, ¿cómo? La cosa es que yo decía, el chat, ajá, de Multimedios, sí, es un compromiso estar en él. En el chat, ahí se comunican solo cosas de trabajo, cosas por lo regular. Okay. Compartan esto, compartan lo otro, quién apoyó, quién no apoyó, y el que no apoye, pues se sale del grupo. Porque la única manera de llegar a tener éxito es en equipo. Uniendo fuerzas. Uniendo fuerzas. Y hay que compartir, te guste o no te guste, o no vaya, porque es una forma que en ese momento Mauricio Latorre la puso para estar fuertes en las redes, y le funcionó. ¿Sí me explico? Y yo meto una foto de Ana Celia, que bien bonita y que no sé qué tanto. Y luego le contesto a José Carlos. ¡Ay! José Carlos, pero era él. Mandé las fotos a Multimedios a ver si no hay celos. Porque hay celos en ese momento entre quién se luce más. Celos en el aspecto que era una competencia, a ver si ganaba Viva la Vi o si ganaba Acábatelo, o si ganaba todo, y yo la pongo así como que en plena expresión, mi hermana, o sea, como es una foto, y dije, ay, Dios, ya la regué, y se la mandé a José Carlos, pero la mandé a él, a ver si no, por aquello de los celos, se hace lío. Ok. Y yo, la verdad, te hará libre. Yo lo hice con esa intención, de que, como estamos de todos los programas, ¿sí me expliqué? Producciones. De todas las producciones, yo poner que mi hermana salía así con aquella libertad, bailando, sentí que podía provocar celos, o envidia, o pleitos, no sabes. Cuando tú cuidas tu trabajo, eres yo, Elizabeth, soy exageradamente cuidadosa. Pues imagínate tanto año trabajando en Multimedios, y así que una queja fuerte, jamás. Como amas lo que te gusta, llegas temprano, llevas material, no andas de que si me aumentan o no me aumentan. Tú dale, tú échale, tú invierte en videos, en grabaciones, en mascotas, en canciones. Haz lo que a ti te gusta, respeta a los niños con cosas diferentes. Dale, 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 dale. Aprovecha la oportunidad, y eso fue lo que hice. ¿Sí me explico? ¿Hubo cosas que no disfrutaste? Como por ejemplo, de tardes. ¿De tardes? Cuando tú amas lo que gusta, te vuelvo a repetir, te alineas. ¿Me entiendes? Entonces, pues, para mucha gente te hacen a un lado. Y el hacerte a un lado provoca que tú digas adiós. Pero Elizabeth no dijo adiós. Me pusieron a un lado, o en el rincón, o donde sea. Pues de ese rincón voy a sobresalir y voy a hacer cosas para salir adelante. Por eso siempre estuve ahí, ¿sí me entiendes? Yo lo veo como un reto. Haz de cuenta que yo era la muñequita, me quitan el tapete y quiero seguir. ¿No me explico? Sí. Sí. Dije, lo más padre es sentirme ofendido. Adiós, Multimedios. No. Ahí donde estoy voy a brillar. Y si no me corresponde, me van a sacar. Pero yo, ahí estoy. Y siempre andaba bien arregladita. Andaba a veces de diferentes vestuarios para... Yo lo que quería era que, si me decían, es que Elizabeth, ya no quedas ahí porque tú siempre andas con la misma ropa de muñequita. No, es que no te dejas echar un pastelazo, como que no juegas. ¿Cómo que no? Elizabeth no, pero la muñequita Elizabeth sí, juega. Y órale, y hacían los tomarretos, ¿me entiendes? Y yo lo veía como un reto. Hay gente que, ay, falta de respeto. No, necesitas amar y querer tu trabajo y respetarlo y seguir instrucciones para seguir en ello. ¿Sí me explico? Entonces, si te daban un pastelazo de vez en cuando, y siempre con respeto, ¿de veras quieres? Y yo sí. Si hay que hacer algo para llamar la atención. Si Elizabeth nunca la han visto con algo, que espuma que cae o algo, pues la van a ver. ¿Tu familia nunca te dijo nada, tus hijos, tu esposo, de que mamá o...
ya es están. Cuando me dijeron que todos. Una línea. Fíjate que mis hijos, cuando. Te voy a decir. Uh-huh. Multimedios hizo muchas cosas fuera de lo común. Para mucha gente estuvo mal, pero dio resultado. Entonces, todo te vestías de payaso, de lo que te dijeran para cambiarle. Sí. Cuando nos dijeron en traje de baño, claro que ahí todos. ¡Ah! Y yo dije, ah, no. Voy a poner una blusita así que parece traje de baño y una faldita. Voy a cumplir dignamente y elegantemente. Y ahí estaba en fama ella, muy sentadita, con una blusita y una faldita. Y cumplí, yo lo veo como un reto. ¿Sí me entiendes? Hay gente que lo ve humillante, pero rebajante. Pero tu familia no te dijo alguna vez ya. Cuando fue lo del traje de baño, sí, cuando empezaba las primeras veces que Estrellita y empezaba a decir cosas y que Raúl, que no pagaba, Ramos y todo eso, de descreditación, que así lo veía antes, ahí sí me decían, déjalo, pero yo, yo no me voy a detener por esas cosas. ¿Quién soy? Grita más fuerte que lo que dice. Así es que le sigo. Porque hubo mucha... ¿no lo entendías? Lo puedes decir descreditación, lo puedes decir, ay, lo agarras muy personal, no sé, como tú quieras. Yo dije, a mí no me quita esas cosas. Yo soy de aquí y aquí voy a ser hasta donde Dios me diga. Y así fue. No me explico. Sí, y es importante que defendiste, a pesar de que tu familia lo hacía por tu bien, tú defendiste tu trabajo y tu imagen. Porque al final, mi hija ahorita está en Suecia, licenciada en educación preescolar con su visa de trabajo. Mi hijo tiene un departamento en San Pedro, vive allá. Mi esposo y yo estamos, como quien dice, solos con la señora Angelita que nos ayuda. Y yo no me veo sin trabajo y estar detrás de ellos, porque ya no tienen edad, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Como yo soy muy activa, sí. Yo digo, ah, bueno, si quieres me salgo de muñequitas y todo, pero voy a estar, oye, mijita, limpia la cocina, ¿qué es eso? Te levantas y dejaste la cama sin tender. ¡No, yo no quiero ser esa persona! Yo quiero ser una persona que se quiere y se ama. Y que cuando está con sus hijos da lo mejor. Eso es lo que la persona que yo quiero ser. Que la gente que envidia o que dice, ay, por trabajar descuidas esto, descuida lo otro. Se alinea todo mientras tú tengas un propósito de vida. ¿A poco no? Le das tiempo a tu pareja, le das tiempo a salir, a tus amistades. Se alinea todo. O sea, pero lo peor es una... persona frustrada. Yo digo que hacemos mucho daño cuando no te dedicas a tus cosas. Sí, serían personas infelices. Y yo me empecé a ver en la pandemia y comí y viendo series, Dios de mi vida, y dije, no, tengo que hacer algo por mí. Y fue donde empecé eso. Y ahorita tengo trabajo gracias al año que junto con mi equipo estuvimos trabajando en el Facebook, en el canal de YouTube. Por eso seguimos en vida, porque mucha gente cree que no existimos. Pues sí estamos, y sí vamos a fiesta. ¿En algún momento te han insultado por tu edad en redes sociales? Sí, o sea, ¿cómo lo tomas? Ay, ando peinadilla más o menos. Ahí. No, si andas muy peinada. Ay, Dios mío, es que traía colita. Mira, dime qué persona exitosa no la han criticado. Yo siempre les digo a mis amigos, ¡sin Jesucristo! Se ríen. ¡Sin Jesucristo dio la vida por nosotros! Lo crucificaron y todavía lo criticaron. ¿Qué esperas de mí, Dios mío? ¿Qué esperas de inocente muñequita Elizabeth que quiere crecer? ¿Le va a llover? ¿La van a criticar? Pero ojalá y vean lo mejor de mí y sean felices. Porque... ¿qué puedo esperar, papi? Jesucristo, mátalo, mátalo. Se ríen mucho los muchachos. Es que están diciendo esto de mí. ¡Ay! ¡Déjalos! ¡Déjalos! Y a Jesucristo, mira, hasta pedradas y mira todo lo que le hicieron. Que no nos vayan a hacer a nosotros.
No hagas caso, pero así lo tomo. Pero eso es porque ya tienes un pensamiento maduro y consciente, pero en algún momento, cuando empezaban las redes a tomar ese rumbo, ¿cómo lo enfrentaste o desde un inicio así lo has visto? No, yo las primeras veces me sentía bien mal. Yo iba con los jefes. Oiga, oiga, la estrellita trae un tubo y está mueve, mueve, mueve la colita. No, está bien que sí, pero no tanto. Ay, bueno, los voy a llegar. Ahí iban y los daban una llamada de atención. No, pues claro que yo batallaba. ¿Cómo que con un tubo mueve, mueve, mueve la colita? No, yo cállate indignada. Ahorita ya lo veo personal y yo platico con ella. No somos las grandes amigas, pero si te veo, te saludo. Y la otra vez me apoyó cuando iba a estar en el circo. Uh-huh. Me la encontré de radio. Y venía saliendo de radio y yo entrando y algo así. Y le dije, apóyame. Y claro que sí. Y ya. Pero yo me refiero a las redes sociales, al insultarte por tu edad, por tu aspecto. Ahorita dices que sí, que dices, no me importa, pero ¿hubo un momento en el que no sabías cómo manejar eso? ¿O siempre así, de que me vale? No, o sea, fíjate que te voy a platicar una cosa. Sí. Para que yo esté aquí, tomé muchos cursos, muchos cursos. Muchos cursos, no meditación en sí, sino momentos de soledad, de saber qué quiero. Muchos cursos que te motivan, ¿sí me explico? Y eso te ayuda a entender mejor las cosas. Cuando yo me sentía que no sabía que nada, podía acudir con un psicólogo porque ya trabajaba. Oye, explícame por qué. Oye, ¿por qué están criticando y por qué hablan así de mí? ¿O por qué molestan a mis hijos? Y me daban una explicación educada de cómo entenderlo y eso me ayudó bastante. O sea, si hay un trabajo de psicología para poder estar en paz. Si no, te quedas amargado toda la vida. O sea, tiene que haber un estudio, te digo. La Biblia, ahí donde la ves, es un manual de vida, si tú lo sigues. Porque sigues, por ejemplo, al rey Salomón, el rey Salomón, el más rico del mundo, el más rico de en esa uh-huh. etapa, y le lees todo lo que hizo y aprendes el liderazgo que hizo Moisés. No, ¿cómo? Yo no creo que Jesús vino, en cuanto a espiritualmente hablando, a darnos un mensaje de vida para que nosotros la hagamos sencillamente. Los mensajes que te das y le pones atención, te dan mensajes para que tú vivas mejor la vida. ¿Sí me entiendes? De que te dan algo, no se la regreses. Él fue una persona, pues imagínate, tan importante, que él marcó el antes y el después. Tú dices ahorita, estoy en el 2020, 21 después de Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué persona fue? ¿Qué estudios tuvo? ¿Qué vino a darnos? Un mensaje. A lo mejor no quiere que le pongas veladoras. A lo mejor no quiere que vayas todos los domingos a misa, pero sí que le leas el mensaje, que lo aplicas para ti mismo. ¿Sí me explico? Para que tú lo apliques. Y esa es la manera como amas leer algo de la Biblia y todos los mensajes que tiene. Ahorita tengo mi mentor que veo que es Lain García Calvo. Okay. Si tú lo ves a él, él me motiva un chorro cuando ando toda triste. ¿Qué te pone triste? Cansada. ¿Pero a veces, qué te pone triste? Levantarme, no tener energías, si hay alguna queja de algún cliente, okay. O si, bueno, no, pues de clientes a veces, para cuando te llega con el cliente ya es demasiado fuerte el problema, uh-huh. Siempre he pensado, pero que estoy leyendo el chat y que mira lo que me dice, ay, ¿cómo me quita energía? En el chat de muñecas que empieza, es que míreme, es que en esta foto, ¿cómo vendes una foto así? Que yo soy toda mi vida. Necesito gente que sume, no que reste, por favor. Eso me resta energía. El saber que alguien agarra lo que no es suyo, que roba. Al saber que alguien que le robe a los niños o a la gente su trabajo.
que sea mediocre en trabajar, que un joven desenfocado va para la pobreza exacta. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo digo, jóvenes, enfóquense, porque quieren ser unos ricos. Pues desde jóvenes tienen que empezar a trabajar, en pensar primero lo que deje y después lo que ya saben. Dígalo. No, tú dilo, yo no. No, ¿qué primero esperanzas? Lo que te deja y luego lo que ¿qué? Te... Eso. Es en pocas palabras, ¿me entiendes? Lo que te amensa. Sí, lo que te amensa, lo que te asonza, lo que te desenfoca. Por favor. Por favor, van a ser pobres. Quieren ser ricos, quieren ser... Enfóquense en una cosa, no hagan 10 al mismo tiempo. Hagan una, la escuela... Y se van a dedicar al entretenimiento infantil. Pero por lo que más quieran, enfóquense y ayúdenme a enfocarme a mí. Porque sí me desenfoca mucho eso. Te mueve. Que se peleó, que no se vino, que se fue con el otro show, que dijo esto, que dijo lo otro. ¡Ay, no! Y la verdad, el nivel de tolerancia, a medida que vas creciendo, va disminuyendo. Y vas queriendo más enfoque en las cosas. Te okay. lo digo. Y el que quiera agarrar los consejos para bien, qué bueno. Porque mucho me dicen, oye, Elizabeth, vamos contigo. ¿Y qué? ¿Cuánto me pagas o cuánto es? Y yo, acabas de entrar. ¿Quieres que te diga cuánto te pagas? O ya tienes tanto que no es suficiente la capacitación que estás teniendo. O mi tiempo. La enseñanza. La enseñanza, o no valgo nada, ¿sí me entiendes? Sí. ¿Cómo no? O sea, todas las personas que se acercan a mí reciben algo bueno, ¿sí? Algo bueno, no necesariamente económico. Reciben un consejo, ven la acción como estoy, ¿sí me entiendes? Todo eso cuesta, capacitación, paciencia. Todo eso cuesta. Tú que has visto varias generaciones, ¿crees que los muchachos de ahora son más flojos o no? ¿Te ha tocado ver varias generaciones? Sí. O no flojos, menos disciplinados, para no ofender a nadie. No sé cómo decirte. Porque realmente yo estoy ahorita en una edad que no es la misma que tenía antes. Pero puedes ver el compromiso de la generación, por ejemplo, de los del 90 y tantos, tu equipo de trabajo del 90, de los 2000. Pues que quieren ver resultados rápidos. Ese es el problema. Cuando una persona quiere resultados rápidos y agarras como, no sé cómo explicarte, un atajo, no okay. sale. No sale. El trabajo constante, aquí te lo estoy diciendo yo. A veces me fue muy bien, a veces no me fue tan bien, pero estoy en lo que a mí me gusta y le tengo fe. Y me conozco. Yo sé que no puedo estar en 20 televisoras al mismo tiempo o en 5. Estoy en multimedios. Y así me dieron bastantes cosas en cuanto a lo que yo te había platicado uh-huh. de trofeos. Correcto. Que me han dado y de apoyo. Pero estas cosas de tenerlas rápidas no funcionan, no funcionan. Es con paciencia, persistencia. Enfoque, que sea un propósito, que te guste hacerlo, porque aún así que te gusta te da flojera. Sí. ¿Tú crees que no me dio flojera venir? Si quería, no quería venir al principio. Pues si andaba hace como dos, con las dos colitas así, y una niña que cumplía años y tomándonos fotos y luego cumplió años José, un amigo de nosotros, y a comprar pizzas y Andrés le trajo el pastel y ahí me quedé y yo me sentía comprometida y me gustaba, pero también quería venir contigo. Pues sí me da flojera, pero pues al final es... ¿Quieres que siga viva muñequita Elizabeth? Pues que hablen bien o mal. Qué bueno que sea algo positivo. Correcto. Y nos estás dejando una charla extremadamente positiva, es una cátedra. Lo que nos estás dando a todos hoy. Ahorita platicábamos de si te afectaba lo que decían de ti físicamente. Para poder seguir vigente, como lo acabas de decir,
hay que echarle ganas, estar enfocados. Pero, estudiar, te digo. Los cursos que tomaba. Pero también te tocó o te está tocando pulirte físicamente para poder seguir vigente. ¿Pasa las cirugías o qué? A ver, dime. Aquí ya. Cirugías no me he hecho. O sea, lo único que pasó, a mí me pasó que adelgacé mucho. Okay. Entonces, ya aquí ya se me empezaba a caer. Entonces, lo que me hice fue una cirugía aquí. Como para poder como que levantarte. Ok. Pues ya no me enfoques tanto, qué miedo. Entonces, la única cirugía... No, sí, de cuerpo no, manito. Ni de nada, nada más de... Si no me ves aquí con el cojín. Para que no se me vea la pancita. Ok. Pero me hice una y luego me hice un retoque, dos, y es todo. ¿Y qué otros? Y quiero decirte que todo es trabajo. Ok. Porque para mantenerte delgada, no, aunque te hagas una cirugía, vuelves a engordar. Porque todo es educación. Estuve muchos años en el quitaquilos. Y me acuerdo que Eloisa Guajardo me dijo, ¿tienes problemas alimenticios o qué? Le dije, no tengo problemas alimenticios, pero sí tengo tentaciones alimenticias, muchas. Pastel, chili dog. Y tienes que decir que no. Entonces, para ser delgada y mantenerte joven, hay que trabajar en lo que te gusta y tomar buenas decisiones. Entonces, arreglito solamente esas dos operaciones, sí, nada más. No. Ni ácido hialurónico, ni Botox. Ah, pues eso que me hace es Biopel, claro, mi amigo. ¿Qué te hace? Botox. Nada más. Pues es que, ¿sabes una cosa? Sí. Arrugo mucho. El ceño. El ceño. Ok. Que dicen el ceño de desaprobación, porque le hago mucho. Ay, no, qué bárbaro. ¿Cómo traen esto? Ay, no, qué barbaridad. Entonces, el ceño lo tengo bien marcado y me ayuda, todavía lo puedo hacer, mira, ¿verdad? Pero se soluciona poquito. Se soluciona y tengo angelitos que me ayudan, patrocinadores que me dicen, oye, yo vente, yo te pongo aquí el Botox cada 6 meses. Está bien, pues, y yo, padre. Pues, órale, se vale. Oye, vamos a pasar a una sección que se llama las 11 rápidas, donde te voy a hacer 11 preguntas y tú me respondes. Pero antes, les quiero hacer una recomendación. Cali Eventos Monterrey tiene una variedad de cosas para ustedes increíble. Síganlos, por favor, en redes sociales. Si están buscando opciones para regalar algo original en cumpleaños, aniversarios o cualquier momento especial, Cali Eventos Monterrey te ofrece el servicio de tablas de queso y charcutería que puedes grabar y personalizar a tu gusto. También ofrecen servicio de mesa de postres, desayuno y muchísimo más para reuniones familiares y con amigos. Sabor, calidad y un excelente servicio que distingue a Cali Eventos. Vayan por favor a seguirlos en redes sociales, tomen el screenshot para que tengan los datos a la mano. Vean nada más qué delicia. Gracias a Cali Eventos. Estamos listos, ahora sí, aquí están las 11 rápidas con Elizabeth Zúñiga. No contesto y ya, porque me vas a hacer puedo decir cualquier soncera y que ni... No, pero están bonitas las preguntas. Hasta crees. No, de verdad, ¿han cambiado los niños? Su esencia es la misma. Ok, número 2. ¿Cuál es tu personaje favorito que no sea tuyo? Mi bella genio. Ok. ¿Te piensas retirar? Sí. No sé cuándo. ¿Pero si sientes que debes de hacerlo? Sí. ¿Por qué? No sé, yo soy muy guiada de que el universo me va diciendo cómo, cuándo es el momento. Ahorita no me está diciendo eso. Porque me está dando mis vacaciones de a fuerzas. Ya ves que no hay tantas fiestas, amigo. Entonces, vas a una, dos por semana o tres y la demás a ver series. Ok. Número 4. ¿Cuál fue tu último viaje? Mi último viaje fue a Playa del Carmen. Ok. Número 5. ¿Crees en el karma?
Sí, sí que creo y le tengo temor. Claro que sí. Número 7. ¿Te has peleado a golpes? No. ¿Nunca? No. Ok. No he llegado a eso. ¿Pero a palabras sí? A palabras sí. ¿Con quién? Hace poquito me agarré con una muñequita. Las dos que no nos dejamos. Y que tú y que yo y que tú y que no sé qué. Y fíjate, te voy a decir cómo va a estar la cosa. Yo tengo una buena virtud o mala, que a veces por no evitar problemas, por no enfrentarlos, me quedo callada. Digo, ¿para qué? Si dice ella esa cosa, pues esa es. Pero no va como, es como no enfrentar, no defender tu verdad. Y esta vez, esta última vez que discutí con una chica, dije, yo voy a defender mi verdad y mi forma de ver. ¿Sí me entiendes? ¿Pero cuál era el detalle? ¿Cuál era el lío? Este último lío, ¿cuál fue? Ah, de que una de las muñequitas estaba queriendo aumento. Entonces lo habla delante de varia gente y empiezan unos, no, sí, tú di, tú cóbrale, tú dale y así. Entonces yo fui y les dije, a ver, ¿qué onda? En primer lugar, esas cosas de aumento de sueldo se tienen que hablar conmigo o con Yadira sola. No se habla entre todos. Entonces fui y le dije, ¿y tú? ¿Por qué te andas metiendo en esas cosas? Si tú eres del show de juguetes y acá son muñequitas, a Nacelia no le gusta que le... Como que cada quien tenemos nuestros equipos. Su equipo. Que tú te metas para allá ni para acá. No, cuando sean esas cosas, pues cállate. A mí no me callas. Y a mí no me... No es eso. Tú puedes hablar donde quieras, pero hay lugares donde se hablan y... Y cada quien defendiendo lo suyo, cada quien con su razón. Y así quedamos. Pero me sentí... ¿Liberada? Orgullosa de defender y de decir lo que quiera, que muchas veces me quedo callada. Por irresponsable. Por evitar problemas. Por evitar problemas. Pero al final hay personas que ocupan enfrentar esas cosas que me tocó a mí en ese tiempo. O hay veces que te toca no enfrentarlas, calmarte. Depende de la personalidad de cada quien. Yo tengo mucho eso de que me quedo callada. ¿Es error para ti? Llega un momento que sí. Ok. Vamos por la número 7. ¿Cuál es tu rutina antes de dormir? ¿Qué te pones? ¿Qué te quitas? ¿Qué te untas? No, pues ahora agarré una... Pues no veo que sea buena maña, buena costumbre, porque estoy viendo series comiendo. ¿Cuál es tu rutina? ¡En la cama! Cuando me han dicho... Que la cama es para dormir, clases de quitaquilos. No debe de haber comida en los carros, ni en las camas, ni viendo películas. Hay un comedor para desayunar, comer y cenar. No hagas un cuarto de gordos. Pues la gordita de Elizabeth tiene sus palomitas junto con mi esposo. Y luego mi esposo me apoya, manito. Y vamos a ver la serie. Y pues yo me doy permiso porque dije, oye, ya, trabajé. Cuando tú eres muy perezosa mucho tiempo, la vas a pagar. Tienes que ser como que equilibrada. Trabajé todo el día y agárrate eso. Entonces, eso es lo que nos ponemos. Y con palomitas y con esto. Y luego mi hija, cuando llegó de Suecia, nos trajo unos chocolates deliciosos. Y todo eso. Y viendo la serie bien picados y desvelándose. Y en la mañana... Dios de mi vida, dije, no, ya no. ¿Cuál serie están viendo? Ahorita, fíjate que me puse a ver una y estaba la, ¿cómo se llama? La esclava blanca. ¡Ay, larguísimas! ¡La esclava! ¿De qué trata? ¡Blanca! ¿De qué trata? Pues desde una niña que... Que le quitan su... Mucho relajo. Es que es mucha historia, porque es la historia de los negros, cómo los trataban. Ya. Okay. De la esclavitud. Okay. ¿Y cuál ha sido la serie que más has disfrutado con tu esposo en la cama comiendo palomitas? La primerita que vimos fue de ahí. Fue la de... Ay, ¿cómo se llama? Que era en una isla la primera...
y que al final, ay, ¿cómo se llama esa? ¿En una isla? Era en una isla, fueron de las primeras series. La Laguna Azul, no, ¿verdad? Esa es no, película. No, era una serie, espérame, espérame. Si me estoy viendo mi esposo, voy a decir, no me acuerdo. No, no. ¿Eh? No, esa es película. No, era una isla de que venían en un avión que cayó y hay muchas de esas, pero fue de la primera, cayeron y sobrevivieron algunos. No me acuerdo. Bueno, si alguien sabe que nos diga. Pues es que es mucha. No estoy dando muchos datos. ¿Lost? Ya pusieron aquí. ¿Quién me pondría para Lost? Fue la primera. Y luego me puse a ver, ¿sabes qué? ¿Qué? Dije, no, Dios mío, creado un monstruo. Esta que eran de un barrio, de puras señoras, vecinas, ¿cómo se llama? ¿Guerra de vecinas? No. De las primeras. ¿Cuál? ¿Orange? No, esa es de la cárcel. No. ¿Sex? No, también la vi, pero esa no. Sex and the City. Esta. ¿Cuál? Pues esta de que eran un vecindario y luego se suicida una de ellas y luego empieza a platicar cómo era el barrio y luego empiezan a... ¿Cómo se llama? A ver, la gente... Que son varias mujeres y se llama... Mujeres desesperadas. ¡Esposas desesperadas! ¡Ah, Dios! Fue la segunda que vi. ¿Y la tercera? No, ya no le paré. ¿La Casa de Papel no la has visto? Sí, la vi. ¿Cómo no? ¿Elite? ¿Eh? ¿Elite? Sí. Está bien pelada esa. Sí, está muy grosera. No, es que creo que... Yo creo que esa es la que vi, que mi esposo ya, párale ese mugrero. ¿Qué es eso? Y yo, pues es que hay que educarnos porque eso es lo nuevo. ¿Oíste? Pero, no, eso no es de Dios. Pero, no es cierto, no dijo. Dijo, no, hombre, no, ya párale ese mugrero. Era ese, se llama Lee. Sí, porque hacen ahí de tres personas y todo eso. Y de niño, y de, sí. Y de que esto y que del otro. Y cosas que yo no viví. Y que dije, Dios de mi vida, gracias por proteger a mis hijos, que en una disco y que te venden esto y que te venden el otro, y que, ¿verdad? Es a ti. Pero muy fuerte para una persona que, Dios mío, pues yo no vivía en discoteca, ni me gustaba. ¿Nunca fuiste a un antro, disco? Me aburría. Qué feo. ¿Pero te gustaba bailar o no? Sí, pero en las piñatas. Okay. Y me gustaba bailar en las bodas o así, pero... No sé cómo explicarte, soy muy, muy diferente a los demás. Ok. O sea, ir a una disco, desvelarme, tomar y luego... ¿Tomas? No era... Fíjate que no es de que no tomo. Sí, casualmente. ¿Socialmente? Socialmente. Por ejemplo, ¿tomas? Esta Coca Light no me va a dejar dormir en la noche. Porque pero fue la que me pediste. Fue la que me pediste. Sí, pero pues entonces, ¿qué otra cosa? Pues digo, aquí hay de todo, pero... No. Sí. Voy a manejar. ¿Qué tomas regularmente cuando llegas a tomar alcohol? Algo que tenga dulce, como una margarita. Piña colada. Hubo un tiempo que me daban tantito con de tamarindo, ese de... Ah, mezcal de tamarindo. No, mezcal no. Vodka de tamarindo. Ah, por el saborcito. Le pones poquito y... Como que te relaja. A mí llega un momento que me pueda llegar a relajar. O algo que tenga así un saborcito de mango, tequilita con algo de dulce. Okay. Que nada más me llegue a relajar, no a sentirme mal ni nada de eso. Ok. Muy bien. Ya pusieron aquí que... Ah, no, sí dijimos que era esposa desesperada. Sí. Siguiente pregunta. Si viajaras al pasado, ¿qué te gustaría cambiar en tu vida? Si viajo en el pasado, me dicen, y veo, y estoy aquí, ¿qué me gustaría más? Tener más sabiduría, fíjate. Más conocimiento administrativo. Hay cosas que yo me puedo criticar que otras personas se le facilitan. ¿Cómo explicarte? En el caso, veo cómo le ha ido a Beli, gracias a Dios, y yo digo, ¿qué hizo Beli que yo no pude hacer? Pues confió, invirtió, se salió, trabajó bastante.
porque estuvo en el Canal 28 y estuvo haciendo radio. No, no, las cosas no son gratis. Es lo que yo digo. No envidien a la persona ni lo que logró, envidien lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo para lograr eso? Y háganlo. No envidien el resultado, porque no se te va a dar. Envidia cómo llegó a Miguel Ángel a lo que es. ¿Qué hizo? Y enamórate de eso. ¿Sí me entiendes? Pues a lo mejor un poquito más de aventada, porque yo siempre tuve un cierto temor al dinero. ¿Sí me entiendes? A invertirle. Okay. Y al fallar. Todo lo he hecho muy despacio. ¿Sí me explico? Sí, y a lo mejor, oye, inviértele en el programa de Facebook y métele dinero. En mi cabeza es muy difícil. Yo soy en que me lo tengo que ganar porque así ha sido todo en mi vida. ¿Sí me entiendes? Ganar y dar lo mejor de mí y encomendarme a Dios para que me dé sabiduría. Entonces, a lo mejor un poquito más de confianza en las personas, un poquito más de sabiduría económica, contable, de facilitar las cosas. Porque pienso que lo demás lo he vivido. Ahorita que dices de Beli, ¿quisieras lograr algo similar a lo que está haciendo Beli? No sé. O sea, sí quiero lograrlo. Pero como el resultado. Pero no me he, ¿cómo te diré? Enamorado, ni no sé si me comprometa a hacer todo lo que ella hizo. No me explico. Okay. Sí me explico. Si me comprometa a grabar, a invertir, a salir, no sé. Es que es una disciplina similar a la de la televisión, pero aquí hay que, aparte, invertirle de tiempo y de disciplina, dinero. Dinero. Y tener confianza. Dame sabiduría, Dios, en eso. Como que si soy muy de como cuando está uno chica. Uh-huh. Cuando está, no sé si recuerde cuando uno está chico, está tu papá y tu mamá. Están trabajando, pagando casa, pagando carro, pagando escuela de gobierno de 5 niños. Entonces, pues sí hay ciertos, sí tienes lo necesario, pero hay un cierto escasez, o no sé cómo se llama, que lo hacemos todos los papás. Estás pagando casa, estás pagando carro, estás pagando luz, estás pagando escuela para 15 años, primeras comuniones. Oye, pobrecitos, de veras de mi vida, gracias a mi padre y a mi madre. Y entonces, pues, vives en un momento de escasez de repente y como que eso lo traigo muy, que me ha ayudado, pero como que lo tengo. Oye, Elizabeth, no ahorra, o sea, no te vayas a gastar tus ahorros. Porque a la mera hora, cuando ya estés viejito, yo no creo que vengan todos a ayudarte, los que les ayudaste tú. Así es que cuídate, esté conservadoramente gastando y es lo que estoy haciendo. Okay. Y el universo me lo dará. Pienso a lo mejor mal, chiquis, pero... Pero sí estás haciendo algo, estás haciendo programa lunes y viernes. Pues tengo trabajo ahorita porque estoy haciendo programa lunes y viernes, porque empecé a hacer los miércoles todo un año en plena pandemia, porque sigo yendo a fiestas de niños, porque sigo yendo a entrevistas cuando me hablan, o algunas, no todas, la verdad, pero sí algunas, sí. Y recordando canciones, yendo a fiestas de adultos que quieren hacer una fiesta de como pequeños. O sea, me encanta porque vamos a una fiesta y ves cómo lloran las mamás. Uh-huh. Y hace poquito acabo de ir a una fiesta y cántame la del Periquito Azul, que la empezamos a cantar. Y que un llorar. Y yo, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué? Es que se la cantaba mi abuelita y no las cantaba a nosotros, que en paz descanse. Y así, que te da tristeza, pero te gusta. ¿Sí me explico? Correcto. Entonces, no sé, ¿te contesté? Sí, claro. Vamos con la siguiente. ¿Te han hecho brujería? Ay, Dios, yo no sé. O sea, que te haya tocado ver algo. O que te hayan dicho. Ay, en mi cabeza no entra eso, pero... Pero no crees en eso, ¿verdad? Yo no he oído, Elizabeth, te hicieron esa. O sea, yo vivo como que yo vivo en de que yo doy lo mejor para mí, para la gente, y es lo que me dan ellos, y no. Muy bien. Siguiente pregunta.
¿Tienes algún vicio? Me encanta la comida. ¿Casino, maquinita, todo eso no? No, okay. No me gusta. Y el tema de la comida, digo, lo has tocado varias veces durante la entrevista. ¿Te preocupa mucho? Sí. ¿Hubo alguna etapa en la que te sentías incómoda con tu cuerpo? ¿O qué tiene ese detonante para que sea tan importante para ti? Porque yo las personas que admiro son saludablemente delgadas. O sea, las personas que yo veo o las que me enseñaron de pequeña, cuando okay. Yo veía la tele, que ahí no veías a mi bella genio, las Barbies que tenías. A lo mejor yo nunca me sentí como una Barbie porque nunca pude. No era nada que ver con mi... Uh-huh. Ni jugué con ellas, con eso te digo, me aburrían. Cosas que esas no me gustan. Pero algunas personas que yo valoraba o veía eran saludablemente delgadas. Y yo traía esa cosa de que una persona delgada es más saludable y más aceptada. A lo mejor está mal. ¿Aceptada socialmente? Aceptada socialmente. Son cosas que traes desde chiquita. Ahorita tú me dices y yo digo, amigo, ay, gordita, preciosa, ay, 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 ay. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Pero en un momento, o sea, en tu cabeza sí está el chip de que socialmente delgada es más aceptada. Uh-huh. Y sabes una cosa que no me costaba mucho, ahora ya me está costando, porque como yo trabajaba, yo podía comerme mis 4 o 5 chili dog con pastel, tamales y luego a bailar, uh-huh, y a cantar, qué lindo lugar, y otra vez, y luego se acababa, y eso sí, aquí en Monterrey, todas las señoras, el refresco, o sea, hasta cuentan, ¿cuántos son del show? 7, bueno, pues ya sé que tengo que reservar 7 platos, 7 bolsitas, 7 refrescos, digo, ay, Dios mío, pues. Y cuando tú trabajas así que la gente se queda emotiva, uh-huh, te dan hasta para llevar. Y hay señoras, para que no llegue a hacer de cenar a su casa, dele estos tamales a Javier. Y llego con mi esposo, ¿qué pasó? Oye, te mandaron unos tamales recién hechos y yo... A partir de mañana todos los shows al que vaya, mándenle por favor a Javier. Al señor hecho. Javier. Oye, pero estás muy delgada, Elizabeth. Dices que en pandemia... ¿Te puedes parar? Pues... Para que te dan completa. Digo, pues, dices que en pandemia aumentaste, pero yo la verdad te veo muy... ¿Te quieres poner de pie o ahí pues sentadita? Sí, o sea, sí aumenté, papi, pero pues, yo no pero sé. No se te... A ver. No se te... Bueno, no, sí me pero puedo parar. Te tengo la caja. Ah, ok, ahí está. Mira. Ahí. Pero me haces una toma que no me favore. A ver, de así... Ahí está, ¿no? O sea, y ustedes juzguen, ¿verdad? Pero me cuido en lo que puedo. Y ahorita ya es más difícil porque ya no hago tantas fiestas. Pero ya casi regresamos otra vez a la normalidad. ¿Tú crees? Ahí viene para pues abajo la ola. Pues quién sabe. Sí, no ahí sé. Viene. Es que yo pienso que por las vacaciones aumentó y al rato ya se va a cumplir. Sí. Digo, aparte el ciclo de una ola, digo, no lo digo yo, lo dice la epidemiología mundial, tiene un ciclo, entonces... ¿En un ratito más empieza a bajar? Pues yo ya estoy vacunada, manita, ya ayudé. Muy bien. ¿Te vacunaste aquí? Sí. Muy bien. Última pregunta. ¿Cuál ha sido el cliente o el show más difícil que te ha tocado hacer? A lo largo de tu carrera. ¿Algún show que digas, ay, este me complicó la vida? ¿De qué te acordaste? Pues es que me estaba acordando ahorita de quién, de José Carlos, mi amigo, que iba a cumplir años. Ajá. Entonces empezó, quiero que vayan las muñequitas, pero que vayan bien arregladitas, pero con este vestido, pero que esto y que el otro. Porque como él estaba en un show muy nice de Fial, ¿te acuerdas ese? Ajá. De Disney, de no sé qué. Pues a lo mejor son muy, son todo lo que es Disney, son monos muy, muy, muy hermosos. Y yo me acuerdo que, ay, Dios mío, es la primera vez que voy con una persona adulta y luego tan riquititoso y que no quiero que lleven y que los zapatos y que las calcetas y que los zapatos y que digan esto y que digan lo otro. Fue de los primeros y ahorita, la verdad, mis fans son los que más me exigen. Me pagan igual que una fiesta, pero me exigen más.
porque quieren ver cosas diferentes y quieren ver cosas del recuerdo y requiero dedicarles más tiempo. Ahora quiero las hojitas del otoño, ahora quiero que cuí, 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 cuá, 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 y ahora quiero que no sé qué, que el solecito, y es más trabajo que hacer un trabajo. Uno ya estructurado. Estructurado, que sí me da flojera, pero cuando ya estoy, soy como pez en el agua disfrutando, bailando. No, 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 es una cosa hermosa. Entonces me acuerdo de José, mi amigo, y que no esto, y que el otro, no, y no se diga Andrés Sotomayor, qué bárbaro, ese que quiero esto, que quiero el otro, que tal ensayada con tal muñequita, que no sé qué. Le quedan las fiestas bien padres, y llega un momento yo, ¿qué tengo yo en la cabeza? Ahí ensayando y acomodando y buscando, sacando cosas, pero al final soy feliz, porque sí me hacen, ve y recoge las hojitas del otoño, las figuras geométricas que tienes en la bodega, la rata vieja que era planchadora, el periquito azul que estaba allá todo, el que otra cosa me han dicho, que el sol calientito, que es quién sabe qué, que con colorado, que traigan los instrumentos, que quiero las vocales, y ahí me hacen en la bodega, y que los conejitos, y que esto y que el otro, porque yo cuando estaba chiquito, y que quién sabe... Michi, bueno, michi, michi, y que Michimocho, revívemelo. ¡Oh! ¡Revívemelo! Los fans me quieren mucho, pero me exigen. O sea, alguien que contrate tu show puede decir, te quiero esto y esto y esto y esto. Ah, yo tengo un show base. Oye, okay. Pero ya te pones a pedir muchas cosas que no caen en la camioneta, ya, pues te va a costar, papi. No he exagerado, pero no me caben las hojas del otoño en la camioneta. ¡Grandotas! Y tienen que ser las del 40 aniversario, porque yo las vi. ¿A poco así se...? Y las, ¿sí me entiendes? Sí. Y yo quiero ver esto, yo quiero ver... Y yo los amo, porque ahorita que alguien hable algo de mí, cualquiera, me investigan a ver quién es... Y luego le digo, ¿y por qué está diciendo estas cosas de mí? Espérame, déjame lo investigo. Y lo van y lo investigan. Ay, ¿de veras? ¿Cómo? Todas, así me dice, el Facebook todos hablando de Dios y no criticas y que quién sabe qué. Y mira todo lo que está diciendo de ti. No le hagas caso. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. O sea, sí. ¿Quién es esa persona que tiene el poder de criticarte? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no vale la pena. No, sí vale la pena, porque es una autoridad para poder decirte que estás bien o que estás mal. Correcto. También hay que ver quién te lo dice. No puedes hacerle caso a cualquier persona. Te pones a ver su Facebook. Y te das cuenta. Y te das, o que son Facebook inventados. Falsos. O que son Facebook falsos, o que son videos. Correcto. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué autoridad tienen? Son exitosos. Como para que yo le siga lo que ellos me están diciendo. ¿Sí o no? No, pues no te preocupes, pero... Carpetazo. Si no es alguien que ha hecho, como por qué te va a venir a decir a ti que está bien, que está mal, o qué te va a decir hacer, ¿no? ¿Qué te va a decir que tienes que hacer, que no tienes que hacer? Porque de ideas hay muchas, siempre les digo, manitas que lo hagan. Ideas, hablar... Y cabezas que lo ejecuten, porque habrá muchas ideas, pero no hay quien lo ejecute. Cabeza y manitas para hacer las cosas. Hay una sección que se llama ¿Qué dice el público? Porque tienes a mucha gente que quiere platicar contigo. Ahorita les voy a pedir que te pasen tu celular, porque oye, vas a poder... ¿qué horas serán? No sé. Son las 12 de la noche. ¡Ay, Dios! Ya no me den Coca-Cola, la... Te van a pasar tu celular para poder leer, entrar a esta sección, pero antes les quiero hacer una recomendación a todos ustedes. Si van a tener algún evento y quieren unos antojitos mexicanos, por favor, contacten a la Matriarca Eventos. Tienen para ti charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Vean además qué delicia, enchiladas, flautas, tacos, empanadas, empalmes, quecas, molotes, enchiladas suizas, tacos con costra de queso, tostadas, tan pequeña, no, qué delicia esas enchiladas. Tomen el screenshot para que tengan a la mano los datos porque ahí les va. Si ustedes hablan y dicen que vieron esta noche, les van a hacer un 10% de descuento. Ya nos podemos ir preparando para celebrar en septiembre ahí en casa la noche mexicana. Pidan los antojitos, por favor, 10% de descuento y además se van a llevar un postre de cortesía. Ellos están en Rómulo Garza, en el local 10, ahí en San Nicolás. El teléfono es 811-409-8727. La Matriarca. Aquí está, ¿qué dice el público? No sé, papito, pues necesitaría de... Adelante.
estoy poniendo a Elizabeth aquí esta noche en YouTube. En YouTube hay más de, bueno, casi 3,000 personas que quieren platicar contigo. Te hago una pregunta yo y una tú, y si quieres yo te ayudo. Tú me dices esta, ¿va? No, hombre, pues aviéntatela. ¿Yo qué? Bueno, como quiera, aquí está tu celular, por si lo ocupas. Dice, ya contó lo del desmayo. Déjame, me voy a YouTube. ¿Qué más quieren saber? ¿Qué les aporte? Miguel. Que ya se aburrieron. Bueno, pues ni modo, ¿qué hacemos? Dice Ángel Ávila, Elizabeth apoya a shows que no son de las muñequitas. ¿Cómo? Que son de las muñequitas. ¿Cómo? O sea, me imagino que se refiere a que shows que no son de las muñequitas, que sí los apoyas. No, lo que sucede es esto, de que ahora que hice mi canal de YouTube, ajá, igual como yo vengo aquí a colaborarte a ti, sí, ahí vienen de diferentes shows a colaborarme. Okay. Aparte me apoyan porque mi show, el tradicional, hay personas que quiere que la ni y que la mamá dice, yo confío en el show de muñequitas Elizabeth tradicional, pero la niña ahora trae de moda tal personaje. Yo no lo tengo. Ah, bueno, te lo voy a rentar. ¿Tú me lo puedes conseguir? Pues no sé en dónde. Y ellos a veces, hay personas como, ¿quién es este que me los presta, ni siquiera me cobra? Ay, se me olvidó el nombre, pero... Pero gracias. Pero gracias, hay unos que me los rentan a un precio muy especial. ¡Rolly! ¿Cómo estás, Rolly? Rolly me dice, no, lo que yo tenga, ven por él y tráemelo. ¡Qué padre! Yo te lo presto. Okay. Y ya. Pregunta... Pero sí, sí hay shows que... Con los que colaboro porque vienen, ahora empecé a abrir todo eso con lo de los programas. Ok, perfecto. Dice Vale M, ¿existirá reencuentro de Marina, Beli, Ana y tú en un escenario? Pues yo digo que no sé. O sea, cuando nosotros, cuando el 40 aniversario ella no pudo. ¿Quién? Beli. Ajá. Ella no pudo porque algo así como que dijo su manager que como que ya se decidiera que no revolviera muñequitas con Beli o que los patrocinadores, yo no lo entendí eso muy bien, pero más que todo fue así, de que no ¿pero si podía. Te gustaría un reencuentro de las cuatro? Es que no sé yo ya qué pensar. ¿Pero a ti sí te gustaría? ¿O? Pues sí, si hay gente que lo quiera y lo pague, porque pues yo soy muy de que a mí muñequita soy de corazón, pero pues cada una tiene su compromiso. De acuerdo. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, si hay quien lo coopere y se pueda y los patrocinadores de cada una no haya problema, no sé. Ok. Pero de que somos amigas, somos amigas. No, sí, y se juntan seguido, ¿no? Sí, una vez al mes. Las vi comiendo pizza la vez pasada. Sí. Pregunta Elisa Ross o Rose, ¿Televisa alguna vez le ofreció trabajar ahí? Televisa, sí, una vez. Me acuerdo quién era, Gilberto Marcos. Ajá. Me dijo, hey, a ver si, que no sé qué, que no sé qué tanto, a ver si quieres. Y me acuerdo que Javier Álvarez nos vio, porque eran eventos que se hacían todas las televisoras para una causa. Sí, era Unidos Somos Nuevo León. Sí, Unidos Somos Nuevo León, ya no sé qué, y me hizo ese comentario, me vio mi de esto y me dijo, ¿qué onda? Le dije, no, él nomás me comentó eso y yo soy muy de que... ¿Leal o qué? Pues, en cierta forma, de que enfócate en una cosa y haz lo mejor que puedas. Y si te vas a salir por algo, te vas a ir a otro trabajo a hacer ese mismo algo y te vas a ir a otro por ese algo. Mejor quédate y enfrenta. De acuerdo. No estés chapulineando para todos lados. Pero y ahorita... sabes que me gané el premio por eso, porque fue el primer programa televisivo en multimedios para niños con una trayectoria tan larga y sin irse de ningún... O sea, yo estuve... Sí, habían muchos que estaban en sí, ininterrumpidamente.
Y, o sea, nunca chapulineé que me fui para allá y que me fui para acá. O sea, hay veces que la única vez que me llamaron la atención fue una presentación en la Fair Music Hall. Y me acuerdo que hicimos publicidad en el Canal 28 y en ese momento había mucho... Había de, que no te puedo decir, competencia de programas en programas. Okay. No sé qué pasó. Fue Ana Celia con Raúl y con los VIPs. Y no sé qué sucedió. Total, sí me llamaron la atención de que yo creo que es por el celo de rating de un programa con otro. No sé si se subió porque Ana Celia se fue para allá o no sé. Okay. Pero sí me llamaron la atención. Fue todo, pero por lo regular, ininterrumpidamente. Sí, Globito, Lázaro, Raúl, el de los VIPs, estuvieron en Televisa y regresaron. Pero Elizabeth, multimedios, hasta que se acabó. Hasta que llegó el ciclo y ya te hemos visto en otras televisiones. Sí, y hace un poquito, no sé cuándo me habló cuando me habló Gustavo, y luego cuando me habló una entrevista a Miguel Díaz, yo fui, o sea, sigo siendo parte, pero no tan activa como antes. Ok. Vamos pero nunca me habló. Nada más fue un comentario así de... Ok, aclarado el punto. Dice Antonio Garci, ¿cuál es tu personaje propio más querido y cuál es el menos querido? El más querido, pues el... ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué bonito! El Pato Patito. El Pato Patito. Es el más querido, es el primero. ¿Y el que no le tienes tanto cariño? Pues, ¿a quién le voy a decir que no me gusta? Está bien difícil. Haz de cuenta queridos. Que me preguntas, ¿quién de tus hijos no quieres? Pues yo todos los quiero. Ahí está respondido Antonio Garci, ya dijo que el Pato Patito. Dice Claudia de la Garza, ¿para ti quién de las muñequitas que se ha ido le ha ido mejor? Ay, no sé. O sea, ahorita rápido me dices, pues, Belly, porque ahorita es lo más fresquecito. Ajá. Pero a Areli le fue muy bien. ¿Sí me entiendes? Sí. Como que en qué te refieres. Areli está felizmente casada, hizo todo eso, o sea, le fue muy bien. Tania Rendón, Gaby Ramírez, cada quien en diferentes áreas. O facetas. Si tú me respondes, Ana Celia muy bien con juguetes, Marina con su tiempo mágico, yo con muñequitas. Pues, si me dices estrictamente como yo, pues, Beli, Tatiana, no sé, algunos de ellos, puede ser. ¿Pero Tatiana estuvo contigo? No. Ay, perdón, no estaba, sí. Pero... Ok. Con Tatiana fuiste una vez a su programa, ¿verdad? ¿Qué? Fuiste una vez al programa de Tatiana. Sí, sí, me tocó vivir muchas cosas. Ok. Dice Robert Polendo, ¿conoció en persona a la payasita Ni Fu Ni Fa? Ay, pues, yo creo que sí, yo no sé. Ok. Es que sí, creo que sí. Hay muchas preguntas, los estoy leyendo poco a poco. Que ya aburrí, que quién sabe qué, pues bueno, cámbiale. No, pues no pasa nada, es para todos. Hay para todos los gustos, papi. Estoy siendo lo mejor que puedo. Es Ángel Ávila, ¿es verdad el mito que antes a las muñequitas les daban pastillas para adelgazar? No, jamás en mi vida. Te voy a platicar esa historia porque es la segunda, eres tú. El segundo entrevistador que me pregunta sobre que eso de las... Si es verdad, para que me pases el dato. No, mi amor. Es ¿cómo? Mentira. Si no tenemos... O sea, muy apenas teníamos botiquín. Yo soy una persona que todo está aquí en la mente. Mi hermana Dora era más precavida de que ten un botiquín, o sea, más así. Y ten un extinguidor. Y ten todas las reglas. Yo, no, hombre, no. Qué botiquín y que nada, cuando me he enfermado, ni nada de eso. O sea, mi mente siempre no ha estado muy enfocada. Y yo recuerdo, fíjate lo que sucedió. Yo me acuerdo que XYZ estaba con nosotros, mi marca registrada y todo. Luego Jorge Villarreal, que es él me ayudó, es un productor muy padre, muy creativo que me apoyó. Y él traía las ideas y yo las aterrizaba y le daba seguimiento, ¿me entiendes? Pues a veces una persona creativa no le da seguimiento a las cosas, se requiere de un equipo, ¿me entiendes? A él se le ocurría la idea, yo las filtraba y las acomodaba y las arreglaba. Entonces él me dijo, mira, fíjate, se hacen amigos entre ellos. Y me dijo, fíjate que...
esta Lorena y estos van a poner un salón. ¿Qué te parece que se llamen X, Y y Z? Y yo, sí, te digo que hay, han habido errores en mi vida que cuando yo debo decir que no, por quedar bien, buena gente, sí, no hay problema, aunque ya sabemos que con el tiempo van a suceder cosas. Y yo lo sé y no tengo el valor de decirle que no, porque es mi productor, no me entiendes, por el efecto, por el cariño, y ahí es donde pierdes piso. Porque pierdes piso por quedar en buena gente. Es soberbia, ¿eh? ¿Tú no sabías? ¿Soberbia? Soberbia de no nomás es creerte buena. Mucho. Soberbia es quedar, querer quedar en linda y en buena y no decir las cosas que tú piensas o decir que no quieres quedar en mal. Eres una persona soberbia porque necesitas ayuda y no pides. Eres una persona soberbia porque cuidas mucho la imagen de no decir las cosas para no meterte en problemas. Eres una persona soberbia. Entonces yo, si fuera persona soberbia, en que yo me quería ver linda y bonita y ese es uno de los, a lo mejor, cosas que tengo que ir, que voy superando poco a poco. Por eso me aventé con la gritonía.